Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos a la sexta mesa titulada La política exterior de México hacia los países. Agradezco al Centro de Relaciones Internacionales por la invitación para moderarla y dar continuidad al cuarto día del 29º Foro Nacional de Política Exterior, titulado en esta ocasión 200 años de la política exterior, México en el mundo. Para desarrollar la mesa que nos convoca esta mañana, nos acompañan académicos expertos en el estudio de las regiones, quienes nos hablarán de la política exterior de nuestro país hacia ellas. Esta mañana tenemos el honor de que se encuentren con nosotros la doctora Silvia Núñez García, el doctor José Ramón Briceño Ruiz, el doctor Luis Antonio Guacuja Acevedo y el doctor Carlos Uscanga Prieto. Les recuerdo a los ponentes que la mesa se desarrollará en dos rondas. En la primera cuentan con máximo 15 minutos y en la segunda ronda contarán con un tiempo de 5 minutos para poder desarrollar y cerrar algunas ideas planteadas en la primera ronda. Su servidora les avisará cuando su tiempo esté por concluir. Posteriormente habrá una ronda de preguntas y respuestas por parte del público que nos acompaña. Bienvenidos a esta mesa. Hacemos una invitación a nuestro público para poder reflexionar, para poder plantear intercambio de ideas y agradecemos, por supuesto, la presencia de los académicos de esta mesa, recordando también a nuestro auditorio que pueden enviarnos sus preguntas por medio de las redes sociales con que contamos. Sin más preámbulo, procederé a presentar nuestra primera invitada de esta mesa. Contamos con la doctora Silvia Núñez. Ella es exdirectora del CISAN de la UNAM en un periodo de 2009 a 2017 y bueno, en el CISAN ha fungido como investigadora de tiempo completo desde hace 23 años. Cuenta con estudios de posgrado en sociología por la misma universidad. Ella es catedrática del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su vasta producción académica cuenta con 11 obras en las que ha fungido como coautora, editora o coordinadora y cuenta con más de 40 artículos o capítulos de libro en publicaciones nacionales y extranjeras. Entre los libros que ella ha colaborado sobresalen México en el pensamiento económico, político y social de los Estados Unidos y trabajó junto al doctor Adolfo Aguilar Sincer. Y el otro libro que ella destaca es Critical Issues in the New US-Mexico Relations, Stumbling Blocks or Constructive Paths, publicado por el CISAN, la UNAM y la Michigan State University. Así también cuenta con diversas distinciones y reconocimientos. Ha sido reconocida como investigadora asociada del Center for Latin American and Caribbean Studies de Michigan State Institute University, y la UNAM le ha otorgado el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria como mujer universitaria. Actualmente es miembro y tesorera del Consejo Directivo de COMEXUS, Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, miembro del Consejo Directivo de la Red Internacional Metrópolis, así como del Advisory Board del Mexico Institute del Woodrow Wilson International Center for Scholars de Estados Unidos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Silvia Núñez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a Los Ángeles. En la actualidad estoy dirigiendo la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en esta ciudad, así que agradezco este espacio y felicito a los organizadores de este magno evento que revisa la política exterior de México en el mundo, felicitando a la doctora Trujillo, al CRI y también a todos y cada uno de los compañeros que estarán en esta misma mesa. Quisiera empezar por señalar que en la región de América del Norte la pauta de la política exterior de los tres países obviamente la está dando la necesidad de poner un límite al COVID-19. Por ello, es importante señalar
al inicio que la pandemia ha profundizado la asimetría entre México y sus vecinos de Canadá y Estados Unidos, y que el manejo de la misma demostró que los tres países juntos hicieron muy poco, muy tarde y sin coordinación. Recordemos también que durante la presidencia de Trump, el gobierno de AMLO logró remontar las diferencias y las descalificaciones en contra de México, logrando la puesta en marcha del T-MEC, pero con un costo político debido a la demora por reconocer el triunfo de Biden. Sin embargo, en el caso de Canadá, Trudeau y Trump tuvieron una relación difícil, pero el arribo de Biden fue celebrado como pauta para retomar una relación muy positiva. Biden está cerca de su primer año de gobierno, pero en noviembre de 2022 viene una elección intermedia en este país, los Estados Unidos, que será muy relevante para su reelección en 2024. Mientras que Trudeau acaba de ser reelecto como primer ministro de Canadá sin obtener la mayoría de su partido, y en el caso de México también será importante desde este momento reconocer que en 2024 coincidirá la elección presidencial de México y los Estados Unidos. Me parecía también importante señalar algunos datos de cómo está la aprobación de mandato de estos tres líderes y el estado actual del COVID. Biden tiene una popularidad de 42.5% a este mes de noviembre, Trudeau del 42%, mientras que Andrés Manuel López Obrador del 62%. Hay una diferencia significativa entre la aprobación de mandato que se tiene en México y las que se tienen en Estados Unidos y Canadá, ambas de ellas coincidentes. Estados Unidos tiene 46.8 millones de casos de COVID, con 750 mil decesos y 432.8 millones de dosis de vacuna aplicadas, mientras que México cuenta con 3.8 millones de casos, 290 mil decesos y más de 129 millones de dosis aplicadas. Canadá, un país con una dimensión demográfica mucho menor que los Estados Unidos y México, tiene, sin embargo, 1.7 millones de casos de COVID, 29 mil decesos y 59.3 millones de vacunas aplicadas. ¿Cuáles son los referentes prioritarios de la actual política exterior de México? Dijéramos que la política exterior de México ha tenido una marcada concentración en la relación con los Estados Unidos, en relación con el mundo en su conjunto, pero que además están incorporados en su radar, obviamente, Centroamérica y Canadá. Y que los temas estratégicos para la región, en vista de que estamos a una semana precisamente de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará de nueva cuenta desde que en 2016 se reunieron por última vez los líderes de estos tres países en Canadá, los temas estratégicos serán no bajar la guardia frente al COVID-19, la reactivación económica en el marco del T-MEC, la seguridad, la migración y el cambio climático. Actores importantes en esta saga ya han sido la reactivación del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos el pasado septiembre, y no se diga los viajes que ha estado haciendo Tatiana Cloutier a Washington y el encuentro reciente en Monterrey con el ministro canadiense François Champagne, quien lidera la cartera de Industria, Innovación y Ciencia. Pero hay que también considerar que dentro de la política exterior y el empuje que se está dando en este momento a la reactivación económica, los empresarios siguen estando a la cabeza, como sucedió precisamente en el lanzamiento del pasado NAFTA. Y a la cabeza lo digo porque han estado participando de manera preeminente en este diálogo económico de alto nivel que fue obviamente reactivado y que los empresarios han sido el origen, la continuidad y la punta de lanza del T-MEC. Mientras que a los migrantes se les debe reconocer también el impacto que tienen estos en la política exterior, puesto que las remesas aumentaron precisamente
a México en un 24% en la época del COVID. Esto los hace agentes de cambio muy relevantes que tienen que ser reconocidos debido a que sus remesas han roto en este ciclo tan difícil cifras récord, alcanzando 28 mil millones de dólares durante los primeros 7 meses de este año. No se diga también necesario reconocer el papel de la amplia red consular de México en Estados Unidos, sumada a la de Canadá, pues merecen ser mencionadas sin tiempo para el análisis, en donde las voces de los mexicanos en ambos países también inciden y sobre todo la calificación que estarían dando en estos momentos al trabajo de la red consular de nuestro país. Dentro del plan de recuperación que tiene los Estados Unidos y que es, desde mi punto de vista, la punta de lanza para la reactivación de esta idea de una América del Norte próspera, debemos de señalar lo siguiente. Sus ejes son la movilización de la industria y la innovación, la infraestructura moderna e impulso de las energías limpias, y que el combate al racismo sistémico, las inversiones en vivienda, apoyos a empresarios y comunidades afroamericanas, latinas y de pueblos originarios están siendo consideradas dentro del plan de reactivación del presidente Biden. Biden busca un nuevo contrato social donde las familias de trabajadores accedan a mejores salarios. Se establece un salario mínimo por hora de $15, creación de empleo y apoyos para rescate de pequeñas y medianas empresas, además de muchos otros temas en donde gravita también un eje importantísimo, que es que las grandes corporaciones deberán pagar los impuestos que les corresponden a sus ganancias. Creo también importante reconocer que en el marco de la política exterior de México y Estados Unidos ha habido acuerdos recientes, la renovación de 4 de ellos con el Ministerio del Trabajo en los Estados Unidos, que garantizan la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos, en los sectores sobre todo agrícola y la industria cárnica, que son precisamente donde los temas de seguridad e higiene en el trabajo, los salarios y la jornada laboral y la promoción de sus derechos protegen a los trabajadores mexicanos más vulnerables acá en los Estados Unidos. De la reforma migratoria comprensiva, que obviamente también gravita en esta relación y en la política exterior de ambos países, quedan sobre la mesa la posibilidad cercana de medidas solamente acotadas que pudieran dar certidumbre jurídica a través de ciertas categorías de visas temporales a un cierto sector de los migrantes irregulares que les permita levantar la amenaza de deportación que muchos de ellos tienen ya y que viven desde hace muchos años en la incertidumbre. La embestida republicana contra Biden está centrada lamentablemente en el tema de los migrantes y en la propagación en los Estados Unidos de que Biden está de alguna manera promoviendo una política de puertas abiertas sin que esto sea en realidad lo que sucede y lo que está integrado en las acciones que pretende llevar a cabo el presidente Biden. Otro punto importante en la relación de México con Estados Unidos es el entendimiento bicentenario que se da en el marco del diálogo bilateral de alto nivel para la seguridad, celebrado apenas el 8 de octubre de este año. Este nuevo marco deja atrás una visión asistencialista, tiene como objetivos proteger a la gente, prevenir el crimen transnacional, persecución de redes del crimen organizado, el trabajo conjunto con las Naciones Unidas a través de esta agencia que vigila el tema de las drogas y el tráfico de armas, y considera también la creación conjunta entre México y Estados Unidos de una fuerza de tarea para combatir los crímenes de alto impacto. Es decir, que se reconoce que la violencia, la desigualdad, las adicciones y el crimen organizado son enemigos comunes para la población en situación de vulnerabilidad en ambos países. La relación México-Estados Unidos, sin embargo, tiene varios focos rojos.
uno de ellos, la solicitud de México por violación del T-MEC y otros países firmantes para que se reconsidere el apoyo fiscal para que los consumidores estadounidenses adquieran vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos por los impactos que traería a la industria automotriz y a sus trabajadores en naciones como la nuestra. El juicio también contra las empresas estadounidenses que facilitan el tráfico ilícito de armas hacia México, promovido por nuestro país, y no se diga la reforma eléctrica de AMLO diferida para 2022. Canadá, en este juego, obviamente comparte, sobre todo con Estados Unidos, muchos intereses y una larga relación de amistad que mejoró una vez que Trump dejó el poder. Comparten también la frontera territorial más larga y segura del mundo, así lo afirman los dos países, donde más de 2.500 millones de dólares canadienses se intercambian cada día. Es el principal cliente comercial de Estados Unidos, Canadá, pues le compra más productos que a China, Japón y Gran Bretaña juntos. El intercambio comercial entre México y Canadá ha aumentado también de forma consistente, llegando a los 36 mil millones de dólares. Pregunta, ¿podemos ser optimistas en este escenario? Digo, solo y que se cumpla lo siguiente. Solo si consideramos que la política tiene como su razón de ser la libertad, como lo señaló Hannah Arendt. La política exterior debe ser entonces el vínculo con otras naciones que no solo consolide nuestras libertades y valores democráticos a través de acuerdos comerciales, sino que apoye para transitar hacia la empatía, la solidaridad y la cooperación internacional como fórmula para la edificación de la paz. Muchas gracias y cierro con esta frase dedicada a los estudiantes de Bob Dylan que dice: nada es más estable que el cambio. Gracias. Agradecemos mucho la participación de la doctora Silvia Núñez. Ella nos da una perspectiva amplia y muy interesante sobre los retos de la relación México con Estados Unidos principalmente, pero también con Canadá, y da cuenta también de la simetría de la relación de estos tres países. Sin duda es fundamental tener en cuenta en el estudio de política exterior, en el análisis, siempre este contexto interno que están enfrentando cada uno de ellos, y que realmente ella ya nos dio un panorama amplio de cuál es la situación económica, política y social, y sobre todo los retos que van a enfrentar a nivel interno cada uno de los estados en este escenario post-COVID. Vamos a continuación a dar la palabra a nuestro segundo ponente. Está con nosotros el doctor José Ramón Briceño. Él es abogado por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Cuenta con dos maestrías. Su doctorado lo realizó en el Instituto de Estudios Políticos DEX en Francia. Es profesor investigador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de los Andes, San Cristóbal, Venezuela. Perdón que te interrumpa, el doctor Briceño tiene problemas de conexión. Entonces, me indican que el doctor Briceño tiene algunos problemas. Entonces, vamos a dar la palabra al doctor Guacuja. Procedo a presentarlo. Bien, el maestro Luis Guacuja Acevedo es candidato a doctor en Derecho e Integración Europea por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él cuenta con una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Público por la misma universidad. Es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Fue asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Relaciones Exteriores con Europa de la Cámara de Senadores. Ha sido también representante académico en foros de diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea. También ha coordinado distintas publicaciones y escrito diversos artículos sobre temas de actualidad relacionados con el derecho internacional, la Unión Europea y la relación México-Unión Europea.
También ha sido profesor en diversas universidades de México, entre las que destacan la Universidad La Salle, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, FES Acatlán en la UNAM. Sus líneas de investigación son Derecho Internacional, Unión Europea, Relación México-Unión Europea. Maestro Luis Guacuja, cedemos la palabra, por favor. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en particular al Centro de Relaciones Internacionales, al doctor Fausto Quintana, Ana Luisa Trujillo por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de la relación con Europa, la relación de México con Europa, que pasa por un momento de definiciones muy importante. Me voy a permitir compartir la presentación. Y bueno, a 200 años de la independencia de México y de su consumación y las implicaciones que tiene la independencia de nuestro país, bueno, pues cabe la ocasión para el análisis, para quizá revisar nuestras visiones, nuestras percepciones y también nuestras pertenencias. Evidentemente, la relación con Europa existe desde antes del México independiente, ha tenido una evolución de la que se ha hablado en este foro, y me detendré en el momento actual donde pues hay una situación bastante peculiar, ¿no? Entre las culpas y las disculpas, lo cual ha fracturado, lastimado o cuando menos alejado la relación de México con uno de nuestros principales socios comerciales en Europa, que es España, ¿no? España que tampoco ha logrado asimilar esta historia. La derecha y la extrema derecha lo tienen muy claro, ¿no? Vinieron a conquistar a unos y a civilizar a unos caníbales, ¿no? En pocas palabras expresadas por unos y otros. Pero lo curioso es que la socialdemocracia o la izquierda en España no ha sabido asimilar esta situación. Y vale la pena mencionar este tema, porque quizá habría que apostar a un punto medio que no está visible, cuando menos de momento, ¿no? Y sí lo hay, porque más allá de los extremos existen hallazgos como lo que está presentado en la pantalla, los huehuetlatoli, los testimonios de la antigua palabra, algo que ni siquiera los mexicanos tenemos presente. Yo tardé casi 20 años en localizar otros libros de esta categoría, que son los testimonios de la antigua palabra de los pueblos mexicanos originarios. Y destaco una carta que Fray Bartolomé de las Casas le envió a Felipe II en su momento, cuando descubrió y pudo traducir lo que encontró en estas letras de los antiguos mexicanos. Y, entre otras cosas, decía: la sabiduría que he encontrado aquí es equiparable a la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Sócrates e incluso de la ley cristiana. Esto nos ubica en otro lugar. Y quizá ese otro lugar es desde donde deberíamos de pensar nuestra relación, ya no solo con España, sino también con Europa. Tenemos una relación que se ha consolidado de manera particular a partir de la firma del acuerdo global entre México y la Unión Europea. Tenemos una relación de cercanía, de identidad, de valores compartidos, que tiene su antecedente en la visión europea de su relación con los países de América Latina, básicamente concentrada
en acuerdos de cooperación al desarrollo y que esto fue evolucionando. Como antecedentes en México, tenemos un acuerdo de 1975 y otro de 1991 de cooperación en materia económica, pero sin duda la relación de México con Europa está marcada, sobre todo en el ámbito comercial, por lo que sucede en nuestra frontera norte. El Telecán aparece después de que la caída del muro de Berlín pues cambia los polos de atracción económica en todo el mundo y México se ve ante la disyuntiva de explorar hacia dónde apuesta sus esfuerzos, o bien hacia Europa, Asia Pacífico o América del Norte. Se decide nuestro país por América del Norte, se incorpora esta relación que ya existía entre Estados Unidos y Canadá y entonces nace el Telecán. Este acuerdo que atrajo las miradas de Asia, pero también y particularmente de Europa. No es casualidad que en el año 95 empezara la comunidad europea a negociar con México un acuerdo. Un acuerdo que se planteó como los anteriores, de cooperación comercial, si acaso, pero con el antecedente del Telecán, México apostó por la ambición de incluir el libre comercio. Y así, en 1997, el 8 de diciembre, México se convierte en el único país del mundo que tenía relaciones de libre comercio con los dos bloques económicos más importantes del mundo entonces, con Estados Unidos y Canadá por un lado y con la Comunidad Europea por el otro. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, el factor España también es importante. España, que pues, vivió esta transición democrática, pues se vio sorprendido de pronto en 1981, el 23 de febrero, por este intento de golpe de Estado, lo cual dio cuenta de la fragilidad de esa incipiente democracia o reciente democracia post-franquismo de parte de España. Y España sabía de su debilidad y por eso aceleró su ingreso a la Comunidad Europea para garantizar estabilidad política. Pero también sabía de esa debilidad política y su as bajo la manga era la relación con América Latina. El discurso en tiempos de bonanza, el rey Juan Carlos I de Borbón, cuando se firman los tratados de adhesión de España a la Comunidad Europea en el año 85, son muy reveladoras. El rey Juan Carlos entonces decía que la fuerza de España dentro de Europa estaba cruzando el Atlántico. España sabía que su relación con América Latina era una fortaleza dentro de la Comunidad Europea. España supo, el gobierno de Felipe González supo mandar a sus mejores hombres, sus mejores políticos, a las instituciones comunitarias, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a las oficinas dedicadas a la relación con América Latina. Y su entonces vicepresidente Manuel Marín logró empujar a México a tener este acuerdo global entre México y la Unión Europea. Esto pasó en el 97, ahora la historia es distinta. Ahora, desde hace cuando menos 10 años, poco más, España soltó, ¿no?, soltó su relación en general con América Latina. Ahora no es España el motor de la relación con América Latina dentro de la Unión Europea, es claramente Alemania, también con una posición importante de Francia y una que está cobrando cada vez más relevancia, que es la de Italia, ¿no? En general, en América Latina, pues estos países han ocupado estos huecos que han dejado España. ¿Qué implicaciones tiene el acuerdo México-Unión Europea? Bueno, México se convirtió en observador permanente del Consejo de Europa y también como consecuencia de este espacio económico europeo, en el año 2000, México y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio firman un tratado de libre comercio. ¿Cómo ha transitado esta relación, digamos, en la época reciente o en la época a partir del acuerdo global?
se logra firmar por Ernesto Zedillo. Logramos rebasar, digamos, las intenciones del Mercosur de tener un acuerdo con la Unión Europea. Y el 8 de diciembre, casi al final del mandato de Ernesto Zedillo, se logra firmar este acuerdo, aunque unos días después, el 22 de diciembre de ese mismo año, pues tiene lugar esta matanza de Acteal, ¿no? Es un foco rojo que se encendió para la relación con la Unión Europea. A Vicente Fox le toca esta parte más de la implementación de la relación, quizá la luna de miel entre México y la Unión Europea, y con el presidente Calderón, pues el caso de Florence Cassés, que nos alejó particularmente de Francia, pero que también acercó las miradas a los temas de derechos humanos. Fue muy criticada la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, sobre todo por la socialdemocracia en Europa, y también, por supuesto, la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón y la violación de derechos humanos. Con el presidente Peña Nieto, pues hubo, digamos, al principio, con esta idea del Pacto por México, pues una buena visión de esperanza hacia la relación con México, que pues un par de años después se vendría todo abajo con el caso Ayotzinapa, que se volvió emblemático, además de los demás, de los otros que hubo por ahí, Nochistlán, Tlatlaya, etcétera, que apuntaron en el tema de derechos humanos una crítica y una observancia constante de la Unión Europea hacia México. Y actualmente, el presidente López Obrador, o sea, el foco rojo es el tema de la política energética, ahora la reforma eléctrica, y esto en plena renovación del acuerdo global. Estamos a punto de cumplir 24 años de la firma, recién fue el aniversario de la entrada en vigor del acuerdo en octubre pasado, y desde el año 2013 se planteó en la primera cumbre Unión Europea-CELAC, se planteó renovar el acuerdo. ¿Sí? Firmamos un acuerdo cuando la Unión Europea tenía 15 países, hoy tiene 27. Y las condiciones, por supuesto, que han cambiado de manera importante después de 24 años. Finalmente, en 2018 se anuncia el cierre de las negociaciones en materia comercial, en 2019 las negociaciones en materia política, y el 28 de abril del 2020, en plena pandemia por COVID, y después del anuncio de que iba a entrar en vigor el T-MEC, se anuncia el cierre de las negociaciones para la renovación del Acuerdo México-Unión Europea. Se espera que el Consejo de la Unión Europea, el próximo año, durante la presidencia de Francia, de esta institución europea, se autorice y se firme el nuevo acuerdo el primer semestre del 2022. Sin duda, contamos desde el 2013 que se anunció esta renovación, hasta ahora ha pasado mucho tiempo, pero también hay que considerar la llegada de Trump a la Casa Blanca, que su amenaza a desaparecer el T-LECAN, pues paralizó, digamos, todas las intenciones de nuestros socios comerciales. Y también por parte de la Unión Europea, la difícil, la amarga y la indigesta gestión del Brexit, pues ha sido clave, ¿no? Y esto tiene sus implicaciones. México y Reino Unido, después del Brexit, firmaron un acuerdo de continuidad comercial para dejar las cosas pendiendo un poco de un hilo, manteniéndolas ahí, mientras se negocia un acuerdo de libre comercio entre México y Reino Unido. El nuevo acuerdo, pues, tiene novedades en materia de inversiones, reglas de origen, acceso a mercados, compras públicas, indicaciones geográficas, y también en materia política, bueno, pues está el tema de la cláusula anticorrupción, que se ubica dentro del apartado comercial, los temas de cambio climático, los temas de diálogo político multinivel. Y también hay un apartado específico en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo, lucha contra el crimen organizado. Hemos firmado ya desde el año pasado un acuerdo con Europol, que es parte de este nuevo marco jurídico de la relación México-Unión Europea. Para finalizar, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento muy delicado porque la naturaleza del acuerdo con la Unión Europea es esta integración en un solo acuerdo
de un apartado de libre comercio, un apartado de diálogo político, de cooperación, diálogo en materia de derechos humanos, que lo ubica como un acuerdo de cuarta generación. Hace unos meses, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la intención de fragmentar el acuerdo. Esto hace dos semanas ha hecho tambalear la negociación y hay la posibilidad de que todo se venga abajo. A México no le conviene que se fragmente el acuerdo y que entre en vigor primero la parte comercial, luego la parte de inversiones, luego el tema de cooperación y diálogo político, porque hay la experiencia con Centroamérica, ¿no? Que el tema comercial avanzó y lo demás se dejó ahí, que se llenara de telarañas, ¿no? En materia comercial hay que buscar un entendimiento. Hay que, en esta parte de la fragmentación del acuerdo, el Parlamento Europeo está con la idea de mantener la integridad del acuerdo, el Servicio Europeo de Acción Exterior también, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea es la que ha puesto este tema, ¿no? Pero no hay una unanimidad ni siquiera en las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Hay que defender esta parte porque si no sería muy riesgoso. El capítulo 8 del nuevo acuerdo habla de energía. Y sí, está el tema de la soberanía energética. También está el tema de la presión de los lobbies y de las empresas europeas, ¿no? Pero pues se salvó, como ocurrió en el tema de la soberanía energética. Hay que llegar a un entendimiento, ¿no? Porque, bueno, el tema está ahí, es cierto. Ya algunos congresistas estadounidenses habían enviado al gobierno mexicano alguna carta de preocupación con mucha honestidad, la primera de ellas, porque decía que la política energética de México, no en la letra, pero sí en el espíritu, violaba el T-MEC, ¿no? Lo cual a mí me dejó pensando, y bueno, yo soy jurista, ¿no? A mí me interesa la letra de la ley o de los tratados, en este caso del T-MEC. Cuando sea espiritista, pues ya me interesará el espíritu. Sin embargo, es un tema de preocupación, porque va ligado al tema medio ambiente, porque el tema de cambio climático y el tema del acuerdo y los compromisos del Acuerdo de París están en la parte política del nuevo acuerdo México-Unión Europea. Otra preocupación quizás es la desaparición del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo del año pasado, que elimina el brazo financiero de la AMECSID, y este es un tema que complica la relación en materia de cooperación entre México, la Unión Europea y sus Estados miembros. Hay que apostar por renovar el acuerdo, pero también por renovar la relación, un replanteamiento de la cooperación y sobre todo apostar también a una nueva manera de entendimiento donde se privilegie, por ejemplo, lo local, que se privilegie la diplomacia pública, que se privilegien los diálogos multinivel de esta relación que sin duda es importante, hay que conservar y hay que mantener en buenos términos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, maestro Luis Guacuja, por su completa participación. Es muy interesante retomar aquellos primeros acercamientos que México tuvo con Europa y cómo va evolucionando para llegar hasta lo que ahora se conoce como ese acuerdo global. Y sin duda que pues ha ido afianzando la relación México-Unión Europea, pero también identificar que él lo hace muy bien aquellos retos que enfrenta tanto México como la Unión Europea con la incorporación de otros temas muy claros como son energía, la presión de otros actores y también la posibilidad de abrir esta nueva negociación internacional, este nuevo acuerdo que está en pausa, pero cómo se puede llegar a incorporar otros temas en él. Vamos a dar a continuación la palabra al doctor Carlos Uscanga Prieto. El doctor se conecta con nosotros desde España. Le mandamos un saludo para allá. Procedo a presentarlo. El doctor Uscanga es doctor en cooperación internacional por la Universidad de Nagoya, Japón. Es maestro en ciencia política internacional por la Universidad de Ehime, Japón, y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de tiempo completo nivel C del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue miembro del Grupo de Estudio Intergubernamental para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de México y Japón.
es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2 y en 2019 recibió el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por sus aportaciones en la investigación y docencia en estudios japoneses en México. Tiene múltiples publicaciones sobre las relaciones económicas y diplomáticas entre México y Japón, política exterior japonesa y mecanismos de cooperación regional en el Pacífico Asiático sobre cooperación internacional. Vamos a continuación a proceder a proyectar un video que él nos ha mandado. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y bueno, reiterar mi agradecimiento al Centro de Relaciones Internacionales por su amable invitación para participar en este panel en el marco del Foro de Política Exterior de México. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla a fin de tener elementos de análisis en donde vamos a trabajar, diríamos, en esta suerte de ruta general de histórica, ¿no? Referente a aspectos claves desde el punto de vista general que ha hecho México dentro de la región del Asia-Pacífico. Podríamos señalar que uno de los aspectos iniciales y claves que México tuvo como un primer contacto hacia la región fue indudablemente estos nexos transpacíficos que se van a forjar desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XIX a través del Galeón de Manila. Ustedes lo saben muy bien, no solamente era un navío que comerciaba y traía al territorio nacional, mismo que después algunos de ellos se iban hasta la metrópoli española de bienes y artículos, sino también pues fue un gran espacio de ideas, de intercambio de ideas, de intercambio cultural que por más de 250 años navegó a lo largo del Pacífico, ¿no? En ese sentido, diríamos, podríamos partir ya en el marco del México independiente, justamente con este anhelo y deseo de restablecer esta comunicación con Asia, y esto lo vemos en el documento que nos presenta Juan Francisco de Azcárate, mismo que es encomendado por la Junta Provisional Gubernativa, donde él era miembro, y que se intitula Un programa de política internacional, es un libro clave que todo internacionalista debemos de conocer. ¿Y qué nos decía Azcárate? Nos decía cuatro cosas fundamentales. Reactivar el comercio con Asia, conservar la posición privilegiada y estratégica de el archipiélago de Filipinas y las Islas Marianas. Y el México independiente tenía que tener una presencia, incidencia en esos lugares. Y posteriormente, pues toda la discusión que va a plantear él en el peligro que implicará los largos espacios vacíos, que él así lo denominaba, aunque ya pues sabemos que vivía en población autóctona, de los territorios del norte y la necesidad de la migración china como un contrapeso a esto. Y bueno, pues esto va a generar también un elemento clave. Por ejemplo, un dato poco conocido es que a lo largo del siglo final del siglo XVIII y parte del XX, la plata mexicana va a circular como moneda de cambio en las transacciones comerciales en Asia, ¿no? Entonces, él veía que el tema de la plata también era importante. Bajo esta idea, ¿no? Podemos recuperar este anhelo del contacto con Asia, y lo vemos a través de la visita que va a hacer el científico mexicano Francisco Díaz Covarrubias a Japón. Él encabeza un grupo de científicos que tienen encomendado observar el tránsito de Venus por el disco solar, y esto pues es clave en términos no solamente por los resultados que van a arrojar su estancia
en este país asiático, sino también que observa a Japón en estas primeras etapas y momentos de su apertura al exterior, que va a implicar lo que conocemos como renovación Meiji, ¿no? Y esto le va a hacer ver y observar que la migración japonesa sería más deseable, ¿verdad?, que la China, como recomendaba Azcárate. En este marco, ¿no?, esta presencia, este libro y los resultados van a ser claves para posteriormente acercarse a Japón y negociar un tratado mismo que se va a materializar en 1888, y uno de sus resultados, entre varias cosas, va a ser el fomento de la migración japonesa al territorio nacional. No tendríamos mucho tiempo para explicar con mayores detalles, pero esto sería un aspecto que desde mi punto de vista es importante. También casi a finales del siglo, ¿no?, con China, se negocia un tratado de amistad, comercio y navegación, mismo que también va a tener como un punto clave y dentro de la agenda el tema de la migración china. Bajo esta idea, entonces, ya en el siglo XX, un evento clave indudablemente va a ser la presencia de Japón y China dentro de las fiestas del centenario de la independencia de México, ¿no? Particularmente Japón, por parte de las autoridades porfiristas, se le busca poner en un primer plano como una suerte de contrapeso a los Estados Unidos en esta estrategia que sabemos muy bien se implementa durante su gestión de intentos de diversificación con Europa y particularmente en Asia, y tomando como interlocutor principal indudablemente a Japón. En este marco también, ¿no?, y justamente hablando de las comunidades asiáticas, estas se encuentran dentro de las vicisitudes que van a vivir y sufrir durante la Revolución Mexicana, ¿no? Es interesante observar que las comunidades asiáticas, japonesas, chinas, tuvieron que seleccionar bandos, ¿verdad? Algunos participaron con las fuerzas federales, otros con las tropas de Zapata y de Villa particularmente. En ese contexto, diríamos que se va a dar a finales de la primera década del siglo XIX y fundamentalmente a lo largo de la década de los 20 y 30, va a ser este juego geopolítico que va a tener Washington con Tokio, ¿verdad?, en el deseo de este último para ser reconocido como potencia económica emergente en el Pacífico, y lo cual va a derivar a una serie de tensiones en donde México va a ser parte de este juego geopolítico, en este gran tablero de ajedrez de estrategias, y es muy interesante verlo. Bajo esta idea también, un aspecto que no debemos de dejar de mencionar es el papel de México en la Sociedad de Naciones y el caso de Manchuria, el primer caso que va a tener que enfrentar después de su tardío ingreso, y cómo va a tener que cabildear con dentro de la perspectiva multilateral y cómo resguardar sus lazos tradicionales de amistad con Japón, ¿no? Es decir, la invasión y prácticamente va a inaugurar todo lo que se llama la guerra de los 15 años, que va a derivar justamente en el proceso de expansionismo militar que Japón va a tener, no solamente en China, sino posteriormente en todo el sudeste de Asia. Esto, bueno, pues sabemos muy bien qué es lo que sucede, la guerra del Pacífico, el 6 de diciembre de 1941, y posteriormente esto da pie al posterior rompimiento de las relaciones diplomáticas con Japón y las otras dos potencias del eje, Alemania e Italia, y que va a abrir un interregnum, ¿verdad?, en donde, pues, como dato destacado y como lo sabemos perfectamente bien, pues el Escuadrón 201 pues, tiene su participación en este anfiteatro de operaciones bélicas que será en el Pacífico. Posteriormente, bueno, se plantea ya Japón como potencia perdedora, el restablecimiento de la paz, mismo que se da a través del mecanismo multilateral que se da la negociación en
San Francisco en 1951. México es el tercer país que suscribe este documento que va a dar pie a la normalización de las relaciones internacionales de Japón con las potencias aliadas, con excepción de la Unión Soviética y otros dos países de Europa Oriental que no suscriben el acuerdo con Japón. Bueno, esto, la posguerra, ¿no?, en lo general da pie a los procesos de descolonización y el surgimiento de nuevas naciones. En este contexto, podemos observar el acercamiento de países del sudeste de Asia para establecer relaciones diplomáticas con México, particularmente el caso de Indonesia y posteriormente Filipinas, en donde incluso sus presidentes o jefes de Estado y de gobierno van a venir a México a lo largo de los años 50, siendo, añadiendo, podríamos decir, la visita del primer ministro japonés Nobuo Kishi en 1959. Esto va a dar también espacio a la icónica visita de nuestro presidente Adolfo López Mateos a la región en 1962, en donde estará en India, Japón, Indonesia y Filipinas. También en el mismo año, ¿no?, se restablecen las relaciones diplomáticas con Corea del Sur, y ya pues en la década de los 70, nosotros, algunos de nosotros fuimos testigos de todo este proceso del activismo de la política internacional con el nuevo orden económico internacional y el tercer mundo por parte del presidente Luis Echeverría, lo que también dio pie a el reconocimiento y la formalización más bien de vínculos diplomáticos con los países de África, los países de sudeste de Asia, como Malasia en particular, y la apertura de embajadas residentes en estos países, que después, bueno, van a tener una suerte diversa, se van a cerrar y después se van a reaperturar más tarde. También, bueno, es claro, ¿no?, la posición de Luis Echeverría para el reconocimiento de la República Popular de China, ¿no?, el proceso que había seguido ya los Estados Unidos bajo la arquitectura de Henry Kissinger, y que, bueno, pues ahí se añade a esta perspectiva de el reconocimiento de una sola China. En este contexto también, Japón se va a observar como una potencia económica emergente, en donde pues México busca acercar a este país asiático para obtener cooperación, pero también inversiones para sostener todo su modelo de desarrollo durante la gestión no solamente de Luis Echeverría, sino también de López Portillo, este último utilizando la Carta del Petróleo como activo de negociación, como lo sabemos. Bien, esto da pábulo a la crisis de la deuda. Hay una serie de problemas, ¿verdad?, que se gestan en la relación particularmente con Japón, pero bueno, esto también va a replantear el modelo de desarrollo de México, lo sabemos perfectamente bien, y esto a su vez va a acercarse a México hacia la región de Asia, ¿no?, a través del deseo de participar de manera más activa dentro de los foros de cooperación regional. De manera exitosa logra su ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 1993, y ya años anteriores había participado en otros foros como el PEC o el PIBE, que es un grupo de empresarios. Bajo esta idea, y ya con la negociación del Telecán que se da a mediados de los 90, este tema del Telecán también va a ser muy importante en sus relaciones con Asia. Japón, por ejemplo, va a tomar muy en serio esta adhesión de México al mercado norteamericano, y bajo esta idea, bueno, va a ampliar las acciones de comercio en particular, y de la presencia de sus corporaciones en el territorio nacional. Ya con Zedillo, bueno, se da una negociación infructuosa para tener un tratado de libre comercio con Singapur, que actualmente, bajo la decisión técnica, está en suspensión. En ese sentido, bueno, ya entrado en el siglo XXI, ya con los gobiernos
de panistas en particular, bueno, se dan varios elementos. El primero de ellos, indudablemente, es esta larga negociación que se entabla con China. México es el último país para negociar su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, en donde, bueno, pues se logra, al final de cuenta, aunque, bueno, México se reserva el derecho de reconocerlo como economía de mercado, que todavía no lo hace actualmente. Bajo esta idea también, y bajo una acción de política comercial precavida, porque, bueno, se había declarado una moratoria para la firma de nuevos acuerdos comerciales durante la gestión de Fox, se logra finalmente el terminar y concluir las negociaciones con Japón y nace este instrumento, ¿no?, denominado el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica, que va a ser crucial y clave para el incremento de la presencia de la inversión extranjera directa japonesa, particularmente en el sector automotriz, como lo hemos estado viendo en el Bajío mexicano, ¿no? También recordaremos el cierre de representaciones diplomáticas. Se cierra el consulado en Osaka, que estaba operando en Japón, con la idea de Castañeda de centrar nuestra atención a los Estados Unidos y que el mundo, bueno, lo podríamos ver, el resto del mundo, en las esferas bilaterales. Con Fox también es icónica las tensiones con China, ¿no? La visita del Dalai Lama y todo lo que va a implicar esto, que después vamos a ver qué es lo que se va a realizar para la operación cicatriz, ¿no? Con Calderón se restablecen las negociaciones con Corea del Sur, igual se encuentran en suspensión técnica y ahora el gobierno sudcoreano desea ponerlo de nuevo, reactivar estas negociaciones para un futuro acuerdo de comercio. Bajo esta idea, entonces, ya entrada en la administración de Enrique Peña Nieto, vemos la estrategia del gobierno en términos de realizar operación cicatriz con China, las tensiones que había habido con los gobiernos panistas. Ahora se plantea un mayor acercamiento. La visita de Xi Jinping fue clave, ¿no?, para esto. Y que, bueno, pues posteriormente, pues todas las discusiones que van a derivar también con el Dragon Mark, como lo recordarán, y sobre todo la suspensión del tren rápido México-Querétaro, que va a ser un elemento también de tensión dentro de la relación con Beijing, que buscaba, digamos, hacerse de mejores condiciones de diálogo con este país asiático. También en ese sentido podemos ver, y lo vimos durante la gestión de Donald Trump, la salida del acuerdo transpacífico, del famoso TPP, y la necesidad de los 11 países, economías y países restantes, de crear otro instrumento que al final de cuenta surge, el famoso CPTPP o TIPAD, como lo referimos en México, ¿no? Como este instrumento comprensivo de liberalización comercial que se había estado manufacturando desde hace varios años en la región. También un aspecto clave de la estrategia durante el sexenio pasado fue el MICTA, ¿no? Este grupo que integra a estas economías, potencias medias emergentes, que buscaban una interlocución y una visibilización en el espacio internacional, integrado por México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. También fue parte de la energía institucional canalizada por la Cancillería mexicana. En esta tesitura, entonces, se desarrolla una serie de acciones y en medio, pues bueno, están este hecho que no es inédito, ya había sucedido en el pasado, la expulsión del embajador de Corea del Norte al declararlo persona non grata, en donde, bueno, pues México se adhería a esta condena por parte de las acciones de las pruebas nucleares norcoreanas, y que al final de cuentas después esto lo va a revertir el gobierno de Donald Trump en el acercamiento que va a tener con Kim Il-sung. En fin, bajo esta idea entonces se dan una serie de acciones
en el marco de los 130 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con Japón. Aquí podemos ver a Videgaray, ¿no? En este acto, y que, bueno, pues la idea era ampliar y profundizar la relación bilateral, que ya, como habíamos señalado, la inversión extranjera había fluido a través de este instrumento negociado bilateral con Japón en el 2005. Finalmente, y como reflexiones ya generales, quizá ya en el área de comentarios y preguntas podríamos ahondar más, yo parto del hecho que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay una claridad sobre una política exterior hacia la región. Se continúa con un patrón de acciones de carácter reactivo, de acciones pragmáticas y solamente respondiendo y administrando, perdón, la relación con la región, ¿no? Obviamente la pandemia da un entorno distinto. Aquí podríamos generar algunos aspectos derivados a la famosa diplomacia de las mascarillas, a la diplomacia de las vacunas, en donde, bueno, el gobierno ha tenido que acercarse a la región, particularmente con China en materia. Pero si hacemos un balance general, hay un déficit, hay una ausencia de claridad y estrategias, que esto al menos se podían observar tanto en los gobiernos priistas como en el gobierno panistas, y que el actual gobierno no da señales claras sobre la intención de tener una actitud más proactiva hacia esta región. Bueno, aquí yo lo dejo. Agradezco mucho su atención y, bueno, pues estaremos pendientes a sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga, por su excelente participación. Es muy interesante ver aquellos, identificar aquellos primeros acercamientos de lo que era la Nueva España con Asia, la importancia de, en aquel momento, del establecimiento de rutas comerciales y posteriormente ya un contacto directo en lo que fue ya el México independiente con la región, a partir de un interés recíproco con los países asiáticos hasta su afianzamiento ya propiamente en el siglo XX para fomentar la cooperación internacional y, por supuesto, la inversión extranjera a partir de esa participación que el doctor comentó de nuestro país en diversos foros internacionales. Y bueno, sin duda algo que ha caracterizado la relación de México con estos países asiáticos, pues es justamente las ideas con las que él cierra sobre un acercamiento de manera no constante. Existen momentos claros de la relación de la política exterior de nuestro país hacia ellos, en donde pareciera que existe un interés por parte del gobierno mexicano por afianzar relaciones, pero también momentos donde las relaciones se mantienen estables pero pausadas y no en pocas ocasiones son pragmáticas. No obstante, debemos tener en cuenta justo la importancia de la región a nivel internacional y que plantea necesariamente el fortalecimiento de relaciones de México hacia los países asiáticos. Bien, con esta participación me gustaría comentarles que el doctor Briceño se disculpa por las inconveniencias que él ha tenido para conectarse, pide una disculpa. Y bueno, a continuación vamos a pasar a la segunda ronda. Les comento que el doctor Carlos Uscanga no participará en esta segunda ronda, solamente participará el maestro Luis Guajuja. Perdón, me comenta el doctor Carlos que sí puede participar, pero lo va a hacer sin su video, nada más con el audio. Ok, me indican que el doctor Carlos, sí, lo va a hacer con el audio y vamos a contar entonces en esta segunda ronda con el maestro Luis Guajuja, con la doctora Silvia Núñez y con el doctor Carlos Uscanga por medio de audio. En esta segunda ronda tendrán una participación de 5 minutos cada ponente y se estarán realizando las participaciones en el orden de la primera ronda. Cedemos a continuación la palabra a la doctora Silvia Núñez. Adelante, doctora.
Muchísimas gracias, Pamela. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. Sí. Bueno, me pareció muy interesante cómo se fueron sucediendo las presentaciones. Y yo quisiera destacar que no deja de ser sobresaliente el hecho de que en todas y cada una de ellas se hace siempre alusión a los Estados Unidos. Y vuelvo entonces a señalar que, bueno, la vecindad geográfica de México con Estados Unidos y esta interacción que en todos los ámbitos se da con este país, pues siempre generarán esta situación de que no solamente México está en el radar permanente de los Estados Unidos, sino esto sucede también en el caso de nuestro país. Y creo que habría varias preguntas que hacer en el sentido de lo que es América del Norte. Yo trabajé durante muchos años en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte con este enorme deseo y este objetivo de coadyuvar a la generación, digamos, de una región realmente integrada, y que no estuviera dada esta integración exclusivamente a partir de las cadenas de valor, los intereses económicos y el comercio. Creo que después de la pandemia, que por otro lado todavía no la hemos resuelto del todo, la pregunta queda abierta. Si es América del Norte una región, o si sigue siendo básicamente un espacio en donde solo unos actores perfectamente bien definidos son los que interactúan y de alguna manera se han apropiado de las ventajas que esta integración económica representa. Está por verse si esta nueva etapa del T-MEC va a lograr remontar lo que el Tratado de Libre Comercio no pudo hacer, cuando se prometía como de alguna manera la clave para el impulso del desarrollo, sobre todo de México, en términos del cierre de las asimetrías. Me parece que quedan pendientes una serie de temas para ser incorporados, diría yo, en una agenda trilateral, en donde hubiera también, así como hay un diálogo económico de alto nivel, que obviamente ahora con la cumbre de líderes de la próxima semana incorporará de manera muy activa a los canadienses, pero creo que a nivel trilateral debiéramos insistir en que es indispensable para la construcción de futuro un diálogo de alto nivel sobre educación y desarrollo científico, tecnológico. Uno más que cruzaría todos de ellos, que es el tema de la salud y la articulación de mecanismos realmente preventivos para que no vuelva a repetirse esta historia tan dramática de que cada quien por su lado en el combate de la pandemia, y que obviamente sabemos de los impactos que ha tenido los cierres de fronteras entre estos tres países. Creo también, para finalizar, que sería muy interesante destacar que no se ve una presencia sustantiva en la integración de América del Norte del componente del poder suave, y ahí yo quisiera aprovechar la ocasión para reconocer que la Universidad Nacional Autónoma de México, con esta visión que tiene de un proceso de internacionalización del cual en la actualidad me siento muy honrada de formar parte, es precisamente un componente del poder suave de México, la promoción de la educación y la cultura a través de nuestra máxima casa de estudios. Y sí señalaría que, bueno, pues hay muchas preguntas todavía, pero que, bueno, el viento sopla ya, y que los vientos en la actualidad favorecen sustantivamente a los jóvenes. Habría que preguntarles a ellos qué piensan de la idea
de incorporar al factor humano como la clave de la integración y la prosperidad de América del Norte. Muchas gracias, Pamela y compañeros. Gracias. Gracias, doctora Silvia. A continuación, damos la palabra al maestro Luis Guajuja. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Coincido con la doctora Núñez en el sentido de, pues sí, nuestro mapa se concentra en muy buena parte en Estados Unidos, sin duda. La pandemia, sin embargo, vino a acentuar una serie de, y quizá antes la era Trump, una serie de cabos que están sueltos por ahí en las relaciones internacionales. Sin duda la era Trump hizo, bueno, un vacío también que provocó que otros actores estuviesen más presentes en el mundo en general y en nuestra región también en particular, ¿no? El tema de la pandemia, donde países como China, como Rusia, se han posicionado de muy buena manera. Europa ha perdido mucha posición en nuestra región. Esta apuesta al este mecanismo COVAX que se impulsó en el seno de la Organización Mundial de la Salud, que países de la Unión Europea también empujaron, anunciaron y aún presumen, pues ha sido un rotundo fracaso. Y muestra de ello es que, bueno, pues solo se han suministrado el 6% de las vacunas bajo este mecanismo, mientras China tiene una posición mucho más sólida. Y mientras también los países económicamente más avanzados pues están vacunando ya con una tercera dosis, mientras en África apenas han logrado vacunar al 5% de la población. El mismo secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que la ciencia ha hecho su tarea, pero la solidaridad no. Y aquí hay una deuda donde me parece que Europa queda mal en esta tradición de cooperación con una región que ha sido de las más lastimadas, como es la región de América Latina. Y es curioso cómo resurge también el tema de la integración latinoamericana, cuando menos se reviven algunos diálogos, sobre todo la presencia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que eso llama también a fortalecer y a despertar a la relación birregional entre Europa y América Latina, que con el tema Venezuela o con el pretexto del tema Venezuela, pues ha habido un lustro de ausencias, de desencuentros en una relación que es necesaria entre Europa y América Latina. Quizás es lo que yo destacaría en este momento. Hay una, México encabeza, digamos, esta renovación del acuerdo. Es la primera vez que la Unión Europea renueva un acuerdo de esta naturaleza y lo hace con México. México fue el primer país de América Latina en tener un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Se espera que después de la renovación del acuerdo con México venga la renovación del acuerdo con Chile y pues están los acuerdos con Centroamérica, con Perú y Colombia, al que se está sumando Ecuador, en fin. Y es cierto que ha habido una disminución en materia de diálogos y de cooperación, pero hay que robustecerlo, ¿no? La pandemia también ha polarizado los mercados, pero hay que diversificar aún así. Pongo el señalamiento en esto y me reservo algunos comentarios para las preguntas en la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guacuja. Cedo a continuación la palabra al doctor Carlos Uscanga. Sí, gracias. Sí, ¿me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, reitero mi agradecimiento por el espacio y la oportunidad. Lamento también por cuestiones técnicas que no haya hecho mi presentación en vivo, diríamos. Dejé pregrabado el video y bueno, saludar también a mis colegas, a Silvia, a Luis. De hecho, estoy en la segunda patria del doctor Guacuja, aquí en Cataluña, ¿va? Y desde aquí les mando un cordial saludo a todos.
Bien, sí, también una, discúlpame, recalqué que por alguna razón las diapositivas no se veían cortadas durante la presentación del video, no sé por qué, pero un poco la idea que yo quería partir era justamente hacer esta suerte de línea de tiempo, ¿no? Para visualizar las acciones que desde hace más de 200 años, bueno, partiendo con el tema de los contactos transpacíficos con el Galeón de Manila y posteriormente ya en la vida independiente de México, pues Asia ha estado en el horizonte dentro de sus acciones internacionales. Ya podríamos nosotros valorar si han sido de carácter asertivo, si han sido de carácter esporádico o si han sido de carácter reactivo, pero han estado presentes, digamos, a lo largo del siglo XIX, el siglo XX indudablemente y parte del actual siglo. Bajo esta idea y también en la última parte de la presentación quedé muy, muy corto en desarrollar más las acciones que el actual gobierno ha estado implementando en la región, ¿no? Yo concluía que no veía una acción de carácter integral, se partía también de estas acciones de carácter reactivo, que también el tema de la ausencia de una mayor focalización, como se había observado de alguna u otra manera en gobiernos panistas y priistas de Asia como un foco de atención dentro de la estrategia internacional. El actual gobierno de la cuarta transformación, ¿verdad? Si partimos de, incluso desde las bases del diríamos, proyecto de nación que presentó Andrés Manuel López Obrador, vemos de manera salpicada y de alguna manera tenemos que entrever cuáles serían las acciones ante una región, como sabemos, importante por el ascenso de China como potencia emergente, la presencia de Japón y, bueno, y otras economías emergentes en el sudeste de Asia. Bajo esta perspectiva, entonces, no identificamos como se había ubicado de manera más clara en otras administraciones, cuáles eran los socios prioritarios, cuáles eran los acercamientos o las iniciativas. Habíamos referido el caso de MICTA, que va a generar una acción de carácter transversal durante el sexenio pasado, donde México, bueno, se quería visibilizar en el club de las potencias emergentes, ¿no? Convocando a pares y también, pues, como un mecanismo que trataba de dar una alternidad hacia los BRICS, ¿no? Pero bueno, bajo esta idea, cuando incluso el actual presidente fue electo, hubo algunas acciones que nos hicieron pensar que sí, la agenda de Asia estaba o iba a estar visible, ¿no? Por ejemplo, las reuniones que tuvo con el embajador de China, también con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Taro Kono de Japón, que visita México y lo va a ver él en su calidad de presidente electo, así como otras reuniones que se celebraron en agosto del 2018 con el personal diplomático de los países de Asia acreditados en el país. Entonces, pues había una serie de ideas de que, pues sí, si bien ya nos había anticipado que la mejor política exterior era la política interna, veíamos que dentro de estos resquicios que se podían aperturar, Asia podría estar visible. Sin embargo, bueno, tuvimos la ausencia, ¿verdad?, de presidente en la reunión del G20 en Osaka, manda al secretario de Relaciones Exteriores. El tema, por ejemplo, que siempre todos los presidentes ejecutivos mexicanos habían estado muy cercanos a las reuniones de cumbre de líderes dentro del APEC, pues no va a poder asistir. Recordemos que en el 2019 APEC se suspendió por los problemas que Chile tuvo, y el año pasado pues fue virtual y tampoco
el presidente mexicano participó con alguna intervención, ¿no? En ese sentido, bueno, parto de la idea y ya para concluir la ronda de que se está administrando las relaciones sin mayor valor agregado, ¿no? Las acciones que hay se reaccionan, ¿no? Pero sin un perfil, diríamos, específico, focalizado de qué y por qué México quiere profundizar los nexos con Asia. Y ya comentábamos, en efecto, como mis colegas lo han también referido, el caso de la pandemia, ¿no? Se ha focalizado en las acciones, en primer lugar, de búsqueda de insumos y de equipo sanitario, que fue uno de los problemas que sufrimos en las primeras etapas de la misma. Y posteriormente, bueno, el tema de las vacunas, donde, bueno, pues, particularmente China, y ha sido muy visible. Incluso el mismo Andrés Manuel dijo en algún momento que si iba a Asia, con el país a donde iba a ir, precisamente derivado de estas acciones, sería China. Bueno, no quiero ahondar más, habrá mayor oportunidad para plantear más cosas en la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga, por su participación. Procederemos entonces a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Daré lectura a las que nos han ido llegando por redes sociales. Primeramente voy a dar lectura a aquellas preguntas que van dirigidas a todos nuestros ponentes. Pregunta Nicole Estrada: ¿creen que la reforma energética tenga un impacto positivo y aceptable por parte de los países con los que México mantiene relación? ¿Qué beneficio podría traer para México por parte del exterior? Y también pregunta Dana Asensio: gracias por el espacio tan enriquecedor. Ubicándonos en América Latina y el Caribe, ¿considerarían que la presencia y el discurso de Miguel Díaz-Canel en el desfile militar del pasado 16 de septiembre fue un acto simbólico que apeló al retorno y robustecimiento de las relaciones entre México y el Cono Sur? Les doy, si gustan, unos minutos para dar respuesta a estas dos y posteriormente doy lectura a las que nos han llegado para cada uno de ustedes. Bueno, en el caso de la pregunta sobre la reforma energética eléctrica que se ha aplazado para tener una deliberación en México en el mes de enero, creo que debemos esperar precisamente a los resultados que se van a tener a partir de la semana próxima. Si la cumbre es el 18 en Washington, el mismo 19 nos amaneceremos con una cantidad de información que precisamente nos podrá dar la pauta del rumbo hacia donde se pudiera dirigir la reforma que se presentó que se presentó hace unos meses y que quedó en stand-by. Sí creo que el tratado, el tema que se está presentando ya para los tres países, no se diga, lo señaló el otro día Andrés Manuel López Obrador cuando llegaba a las Naciones Unidas, de que el interés de México está cifrado de alguna manera en una relación comercial para con los Estados Unidos. Y pues ahí se tendrán que poner de acuerdo los tres países en de qué manera puede reactivarse la economía de la región sin vulnerar más allá una serie de acuerdos que ya están firmados. Yo sí creo que el apuntalamiento de cualquier reforma que quisiera darse en estos, cualquiera de estos tres países en el sentido de la energía, tiene que tener en el centro la crisis del cambio climático, y creo que por ahí debe venir también para México la absolutamente contingente e indispensable mejora
de mejoras para de la infraestructura para la producción de energías limpias. Creo que México sí tiene un rezago muy considerable en este tenor, y que para ello, pues solamente a través de fórmulas en donde esté contemplada la inversión extranjera podrá resarcirse la brecha que existe entre México y Estados Unidos y Canadá. Gracias. No sé. Adelante, maestro Guacuja. Muchas gracias. ¿Es con todas las preguntas o van a ir por partes? Bueno, en esta primera sesión les di las dos primeras preguntas para todos, uh-huh, y posteriormente voy ya con cada uno de ustedes. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. El tema de la energía, por supuesto que hay una preocupación por parte de nuestros socios europeos. Es un tema que también, las relaciones bilaterales son bilaterales, ¿no? Entonces, la idea es tener un entendimiento, también partir de que los temas y las circunstancias son más complejos que simplemente hablar de energías limpias, energías sucias, energías fósiles, en fin, porque hay problemas asimétricos que también requieren soluciones asimétricas. Es cierto que tenemos en México, por ejemplo, plantas eólicas, ¿no? De empresas europeas, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, pero desde hace tiempo, ¿no?, dicho por científicos, está a medias todo, ¿no? O están a medias muchos de estos proyectos, porque está muy bien que haya plantas de energía eólica, pero no se toma la previsión para almacenar esa energía. Y para almacenar esa energía hay que gastar a veces mucho más de lo que se debería. Entonces, al final no es tan sostenible. En fin, hay muchos bemoles en esta discusión sobre el tema de las energías limpias. Me parece que el gobierno mexicano también tendría que explicar mucho mejor, en todo caso, las bondades de la reforma energética. Y la parte europea también acercarse desde otra perspectiva o desde otra posición, no solo de esta posición de reclamo tradicional, porque también ahora que han tenido lugar estas discusiones en la COP26, pues hay quien hace señalamientos interesantes, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta el que un multimillonario se vaya al espacio en emisiones? ¿Sí? Se emiten más emisiones en un viaje de un multimillonario que en toda la vida de una persona que vive en condiciones de pobreza. O sea, un estadounidense consume en una semana el mismo número de la misma cantidad de emisiones que una persona de la India en un año o de África en dos años. Tenemos que hablar de todos estos temas, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de energía, ahora que estamos enfrentando un tema de inflación generalizada en casi todo el mundo por el tema de las cadenas de valor y la parálisis económica después de la pandemia, ¿no? El 50% de aumento en el combustible en Estados Unidos. A ver, alguien diría, bueno, pues entonces, ¿por qué no van y compran energías limpias y no pagan el 50% más cara la gasolina? ¿Sí? El tema es más complejo, tiene distintos tiempos y tiene que verse desde distintos ámbitos. Necesitamos un no mayor diálogo, bueno, sí, pero sobre todo un mejor diálogo, ¿sí?, partiendo de las diferencias, de las circunstancias distintas y de los distintos niveles también de desarrollo en las regiones. Y esto se tiene que poner sobre la mesa. El tema del desarrollo es una emergencia, ¿no? Ayer se publicaba un estudio de la revista The Lancet, ¿no?, que anuncia que las personas en condición de pobreza tuvieron 5 veces más probabilidades de morir por COVID, ¿no? Es una pandemia de desigualdad y tenemos que atender muchos de los problemas de este planeta también partiendo desde esa perspectiva. Gracias.
Gracias, Luis. Doctor Carlos Uscanga. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Y bueno, yo me podría también referir y abonar un poquito desde la perspectiva de Asia del tema justo de la reforma eléctrica o energética en general. Y bueno, pues un poco las reacciones que han habido en términos de la misma también, como ya lo refirió Luis, es de preocupación por parte de Asia. Hacía yo mención el hecho de que desde el 2005, en el caso de Japón en particular, está el mecanismo comercial, ¿verdad?, denominado el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Sociedad, de la Asociación Económica, misma que dio pie para un mayor flujo de inversión extranjera directa japonesa, particularmente en el sector automotriz. Si bien la inversión en este rubro económico ya se había dado desde los años 60 con la presencia de entonces Datsun y después Nissan, parte del hecho, digamos, de la llegada de estos nuevas empresas y sus filiales fue pues la estabilidad económica, la certeza y la garantía de que no iba a haber modificaciones y cambios abruptos a las reglas del juego que ellos habían analizado y que bien habían hecho, diríamos, estudios de factibilidad en ese sentido. Y bajo esta idea, en efecto, independientemente de la valoración que se pueda tener de la misma, esto impacta y cambia las reglas del juego. Y en ese sentido, los hombres de negocios japoneses pues, se sienten que están viendo mover una serie de condiciones que no estaban inicialmente dentro del panorama, ¿no? Esta acción, entonces, genera incertidumbre sumado al problema que hemos estado observando de manera creciente de la inseguridad en el Bajío mexicano, y que estos dos temas, hablando con algunos empresarios del sector, son de alta preocupación, ¿no? Es decir, mi argumento sería cómo se va a resolver esta ecuación, se va a poder dar garantías de que en el hipotético escenario de que pueda hacer cambios sustanciales a las condiciones, no van a afectar las operaciones de las empresas. Entonces, creo que es un aspecto que ellos están monitoreando de manera muy cercana y que, como lo referí, es motivo de alta preocupación. Y yo dejaría aquí y cerraría mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Uscanga. Procederé a continuación a dar lectura a las diversas y bastantes preguntas que nos han llegado por medio de redes. Inicio con las preguntas dirigidas a la doctora Silvia Núñez, posteriormente con el doctor Guacuja y finalmente con el doctor Carlos Uscanga, para darles tiempo a que ustedes puedan realizar algunas notas. Para la doctora Silvia Núñez, y tomando en cuenta esta cuestión energética, que también va dirigida en este sentido, señala Laura Leticia Martínez Edwards, ¿cuál es su perspectiva en relación a la reforma energética de AMLO y la reacción negativa del gobierno y las grandes empresas de Estados Unidos? Nicole Estrada pregunta respecto a la relación con los países de América del Norte, en especial con Estados Unidos. Y tocando el tema de las vacunas ante COVID-19, un alto porcentaje de los docentes en México fueron vacunados con CanSino. ¿Cuál es la razón que de no permitir el ingreso a ese país con esa vacuna aplicada? Y otra más para la doctora Núñez. ¿Considera que la movilidad académica, estudiantil y docente en Estados Unidos pasa por un buen momento o se puede mejorar? ¿Existen áreas de oportunidad para los egresados y comunidad académica de la UNAM? Doctora, le doy unos minutos en lo que doy lectura a las siguientes preguntas para los otros ponentes. Para el maestro Guacuja, destaca la profesora Consuelo Dávila. Estimado Luis Guacuja, si España ha sido tan importante para el acercamiento de México a la Unión Europea, ¿qué interpretación da la política actual
del gobierno mexicano al criticar a algunas empresas españolas y al pedir una disculpa. También preguntan por acá, en su opinión, ¿ha habido beneficios en materia comercial con la entrada en vigor del Telecom? ¿Las empresas mexicanas se han incorporado al mercado europeo? Hay otra más, ¿considera que existe un enfriamiento en las relaciones México-Unión Europea producto del arribo de la 4T? ¿Y si a México le interesa la relación con la Unión Europea? Y para el doctor Carlos Uscanga, una pregunta de Alejandra Sánchez. ¿En qué áreas nos favorecería y deberíamos establecer las relaciones con Asia? Son bastantes preguntas todavía. Vamos a ver si nos da tiempo también de continuar con otra ronda, pero por el momento dejaría estas en la mesa. Adelante, por favor. Perdón, doctora Silvia, su micrófono está apagado. Bueno, gracias Pamela. De alguna manera ya di mi punto de vista con relación a lo que opino en torno a la reforma energética. Claro, yo también acepto que las desigualdades en el mundo son muy marcadas y que el hablar del combate al cambio climático a partir de el desarrollo de energías limpias, pues esto va a ser una cuestión gradual en cada uno de los países. Yo no estoy muy de acuerdo en el posicionamiento, por ejemplo, de Modi en India, cuando defiende y quiere que se posponga no sé cuántos años el caso de su país, porque India, recuerden todos ustedes, que produce bombas atómicas. Entonces, hay que buscar con mucho cuidado. Que hay muchas distorsiones cuando se hace un debate de esta naturaleza. Es decir, si estamos, es casi decir, ¿estamos con los pobres o estamos con los ricos? Yo no creo que este sea un debate que se pueda dirimir si tenemos este tipo de posiciones. Yo sí creo que si queremos un futuro compartido, y ese futuro compartido, déjenme decirles, ya está aquí, en los Estados Unidos hay más de 35 millones de personas de origen mexicano, muchos de ellos que pasaron por vicisitudes siendo migrantes, que llegaron aquí sin calificación, que fueron sujeto de vejaciones, en la actualidad ya viven un proceso de empoderamiento creciente que daría lugar precisamente a otra discusión. Yo me siento muy, muy contenta, es para mí un privilegio vivir la transformación profunda que la sociedad estadounidense tiene en su seno. Creo que me dan la oportunidad, yo he vivido por temporadas largas en este país, pero trabajar y tener una visa TN, yo soy en la actualidad una de las beneficiarias de las famosas visas TN, me da también una perspectiva distinta de la que podía tener en México. Y sí creo que México tiene un rezago. Y lo vimos todos porque muchas de las plantas de producción de energía están, no se les dio mantenimiento. Hemos tenido accidentes muy sensibles donde se han perdido vidas humanas. Y esto no es una cuestión de riqueza o de pobreza. México tiene que subsanar el retraso que tiene en toda la red para la producción de energías en los distintos ámbitos, y la pregunta es cómo lo puede hacer. Y yo creo que no hay más que reconocer que tiene que haber inversión extranjera. Si ustedes me dicen de dónde, cuando no podemos siquiera reactivar la economía porque no hubo apoyos para las empresas medianas, en ninguna, ni grandes, ni pequeñas, ni medianas, en México, en contraste con la reactivación económica de los Estados Unidos, que es de una pujanza, aunque sí con un riesgo inflacionario altísimo, déjenme decirles, los $15 por hora que quieren ser el piso para el salario mínimo en California, en Los Ángeles, están siendo rebasados al día de hoy, y una gente que trabaja en el Panda Express está actualmente recibiendo $25 estadounidenses por hora. Hagan nada más ustedes
la suma y las restas, y van a ver cómo tenemos una enorme necesidad de remontar esta brecha descomunal que tenemos en el desarrollo de México. Y ahí creo que sí se puede arribar a un diálogo en donde se puedan encuadrar los intereses de un país como Estados Unidos, que tiene ahorita, es la punta de lanza, por eso este diálogo se celebra en Washington y por eso viene el presidente de México y viene también el de Canadá, porque donde existe la mayor cantidad de recursos y que ya se notan es en este país, y porque se sabe además, los datos son de un realismo innegable, que la derrama de este impulso económico de los que tiene Estados Unidos alcanza y además le es beneficiosa a nuestro país. Entonces ahí dejaría esta respuesta. El tema de la vacuna CanSino, que se ha politizado mucho en México. Bueno, a ver, no todas las vacunas tienen la misma calidad. Hay vacunas chinas que ya están, que ya son aceptadas, no nada más en Estados Unidos, sino en Europa en su conjunto. Si vamos a seguir con esta cuestión de que es una polémica estrictamente basada en las rivalidades que existen entre uno y otro país, pues yo les diría que yo no la veo. Aquí en California, por ejemplo, los chinos China tiene una presencia enorme. Sí hay un diferendo entre China y en Estados Unidos, pero los productos que llegan a Estados Unidos y que consumen los estadounidenses se siguen produciendo mayoritariamente en China. Aquí en California, los asiáticos tienen un poder y una influencia enorme. Muchos jóvenes no nada más estudiaron aquí, sino que se han quedado como emprendedores que están interactuando entre China y los Estados Unidos. Entonces, observar este tipo de realidades que circulan la vida cotidiana de los Estados Unidos es absolutamente importante, en donde la variable científica también y la calidad de las vacunas se ha venido midiendo. Y si ustedes me dicen a qué se refiere el hecho de que en Rusia hayan tenido un rebrote de unas dimensiones tremendas, bueno, hay que también ver que China no ha sido lo suficientemente transparente para abrir al mundo muchos de los datos que estaríamos esperando ver para hablar si realmente el manejo ha sido sumamente exitoso de la pandemia. Y la otra cuestión que quisiera yo decirles, la movilidad de estudiantes y docentes a los Estados Unidos, creo que es una de las grandes estrategias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Debido a la pandemia estuvo cancelado toda esta posibilidad, pero les cuento, ya ahora en enero, los primeros días, van a llegar con nosotros alrededor de 10 o 12 estudiantes de la universidad a hacer el invierno Puma, porque vienen aquí a tomar cursos de intensivos de inglés durante varias semanas. Sí quisiera decir que Canadá ha sido sumamente exitoso en el intercambio educativo con México. Se han firmado cantidad de acuerdos y que, bueno, en el caso de los Estados Unidos, pues esa matemática es un tanto distinta, porque pues hay que reconocer que no es lo mismo firmar acuerdos de intercambio educativo con universidades públicas de los Estados Unidos que con las grandes universidades Ivy League, donde lamentablemente, incluso en México, porque yo he estado participando en la Fulbright, lo que es muy interesante observar es que muchos estudiantes mexicanos provenientes de universidades públicas o privadas y que quieren hacer posgrados en Estados Unidos, suelen siempre escoger las universidades Ivy League cuando hay universidades estatales que tienen, la verdad, muy buen nivel y que simple y sencillamente, bueno, estudiar en ellas es mucho más barato y muchas veces sensato, porque sus profesores sí atienden directamente a los estudiantes, y no en el caso
de muchos premios Nobel o grandes figuras que en realidad los que llevan y conducen sus materias son sus asistentes y ellos obviamente muy de vez en cuando se aparecen por las aulas. Entonces, pues aquí dejo el comentario y sí, les invito a todos los estudiantes de la UNAM que se acerquen a la CRAE, a la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, para que vean cuál es la cantidad de oportunidades que tienen con muchas becas precisamente para que puedan vivir la experiencia de un proceso de internacionalización. Gracias, Pamela. Gracias, doctora. Estamos sobre tiempo. Doy la palabra al maestro Guacuja. Adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias por las interesantes preguntas. Bueno, me refiero primero a la de la maestra Consuelo Dávila. Muchas gracias. El tema de España es un tema complejo. Me parece que hay un cambio de narrativas, no solo en México, en general en América Latina, y se ha tratado de cambiar esa narrativa, ¿no? No hablar de conquista, sino de defensa, en fin, este cambio de narrativas que me parece que se ha administrado muy mal en España, más allá de si podemos estar o no de acuerdo en la carta, que la petición de perdón se pidió tampoco a España, sino más bien a la corona española, no a los mexicanos, sino a las comunidades indígenas, en fin, hay detalles ahí desde la filtración del mismo documento, pero me parece que también España lo ha administrado de manera muy, muy mala. También llega en un momento muy particular donde hay cuestionamientos muy fuertes hacia la corona española, que está en sus peores niveles históricos, con el cuñado del rey y amigo del rey en la cárcel, con la hermana acusada también, con el padre, pues con un escándalo tras otro y refugiado ahí con los dólares de los árabes. Y quizá esto es lo que hace más incendiaria esta propuesta. En cuanto a las empresas, bueno, en general a Europa le gusta criticar, pero no que la critiquen, ¿no? Porque también hay este sentimiento todavía de superioridad muy extendido en Europa y bueno, pues a ver, tenemos suficientes ejemplos, OHL, Banco Santander, en fin, hay suficientes ejemplos como para criticar y con razón a las empresas españolas, no a todas, sí a algunas, no se trata de generalizar, pero el tema está ahí y sí habría que hacer algo, ¿no? Quienes somos consumidores de ciertos bancos de origen español, sí, se nos antoja deseable no solo que se les critique, sino que se les meta en orden a estas empresas transnacionales, ¿no? En cuanto a los beneficios del mal llamado Telecuem, ¿no? Porque no existe el Telecuem, yo insisto una y otra vez, eso no existe jurídicamente, no hay un tratado de libre comercio Unión Europea-México, lo que existe es un acuerdo global que incluye el comercio, el diálogo político y la cooperación, que en términos económicos ha sido muy importante. La Unión Europea es nuestro tercer socio comercial después de Estados Unidos y China, es nuestro segundo inversionista y además pues el comercio ha crecido casi 4 veces desde la entrada en vigor del acuerdo, pero además son 27 economías, 27 posibilidades de destino del comercio, sin embargo es un acuerdo subaprovechado, ¿no? La otra pregunta sobre la 4T, bueno, pues quizá hay una frase de Spinoza que dice no es suficiente burlarse, ni lamentarse, ni detestar, hay que comprender. Y esto es lo que pasa, la relación con la Unión Europea es con la Unión Europea y con sus 27 Estados miembros. Y hay quien no ha sabido comprender lo que pasa en México, bueno, está bien, pero hay otros que sí. ¿Sí? Hubo una misión muy importante al inicio de esta administración por parte de Bélgica, acompañando a la princesa Astrid, más de 200 empresas belgas. Alemania que captura el 30% de nuestro comercio con la Unión Europea, ha aprovechado muy bien esto, ¿no? Ahora con el cambio, alguien preguntaba si que llegue un canciller del SPD puede acercar más la relación. Sí, pero la relación es muy cercana. Alemania no titubea, Alemania no le tiene miedo a la 4T desde antes
y las inversiones alemanas han aumentado de manera muy importante. Francia, Italia lo ha aprovechado muy bien. Italia se ha posicionado de una manera impresionante en distintos ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito científico, en el ámbito económico, de cooperación. Entonces, los espacios que está dejando España, otros los aprovecharán. Este, al final, es la situación. Hay quien lo administra de otra manera, Italia, en fin, Francia. Bueno, casi que aquí lo dejaría en el sentido de, bueno, pues las relaciones bilaterales son bilaterales, son de ida y vuelta. Y la función de nuestros diplomáticos y de los diplomáticos de otros países es acercar las posiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Cedemos la palabra al doctor Carlos Uscanga. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, nos resta un par de minutos. No voy a hacer una intervención muy, muy extensa porque por razones del tiempo. Pero sí me da pie la pregunta de Alejandra para tratar de recapitular y tratar de cerrar algunos puntos que se habían ya expresado durante la presentación. En efecto, Asia es importante por las razones que ya hemos señalado, una zona económica dinámica. Se dice que, bueno, pues el siglo XXI es el siglo del Pacífico, el papel de China y las potencias como Japón, Corea del Sur, y bueno, pues todo lo que implica la presencia cada vez mayor de otros países como los ubicados en el sudeste de Asia. Pero bueno, en materia de política exterior podríamos señalar varios aspectos importantes, como ya se hizo mención, ¿no? Tanto los gobiernos priistas y los gobiernos panistas habían manifestado acciones puntuales hacia la región, ¿no? Dijimos y partimos de la icónica visita de Adolfo Mateos, posteriormente en los años 70, todas las acciones de diversificación que se van a implementar durante el periodo de Luis Echeverría y ubicar a Japón como esta potencia que podía ser proveedora de inversión, pero también un espacio para colocar los productos o mercancías mexicanas. En el caso de López Portillo, se sigue con la misma tesitura, añadiendo, bueno, el tema del petróleo como este activo de negociación, que al final de cuentas, pues logró incrementar el número de cooperación económica reembolsable y que pues redundaron una serie de proyectos de infraestructura que al final de cuentas pues no llegaron a buen puerto. En la época de Miguel de la Madrid sabemos que pues el tema fue la deuda, el problema de la deuda externa y cómo pues se negoció con la banca japonesa que había justamente financiado los proyectos antes referidos y que bueno, pues ahora se tenían que ver cuál iba a ser la suerte del pago de la deuda contraída con estos bancos y las implicaciones que posteriormente tuvo la negociación del Banco Brasil. Con Salinas, indudablemente, el papel del Telecán fue clave, ¿no? Había la idea de la diversión de la inversión a favor de México, ¿no? En el marco del Telecán contra las inversiones potenciales de Estados Unidos en la región del sudeste de Asia en particular. Pero bueno, vimos que en esto no fue así y que de alguna manera el Salinas, ¿verdad?, también tenía la mira hacia Japón como una potencia que podía proveer mayor cooperación e inversión para el país. Durante el gobierno panista, ya lo señalamos, se dan estos suertes de zigzagueos, pero bueno, se mantiene el hecho de mantener y profundizar la relación en el marco de la política comercial, ¿no? Nos referimos al acuerdo de asociación económica con Japón y posteriormente con Calderón, bueno, pues el tema de reactivar la negociación con Corea del Sur, que no fue exitosa. Para mal o para bien, había una idea, había una meta, había un lugar a donde se quería arribar. Reitero y termino con esto, mi reflexión, con la 4T no sabemos
salvo lo ya referido a lo que implicó la pandemia y lo que ha derivado la relación con China, no sabemos exactamente cuál, cómo se ubica dentro de la perspectiva de la política internacional de México, dónde, qué lugar está ocupando y qué acciones, diríamos, más específicas va a implementar o prácticamente se va a seguir la tendencia de solamente reaccionar a lo que el día con día va a conllevar en los asuntos políticos, económicos y diplomáticos con la región. Lo dejo aquí y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Carlos Uscanga. Agradecemos y felicitamos a los ponentes por tan magnífica mesa y al auditorio que nos ha acompañado esta mañana por redes sociales. Aprovecho para invitar al auditorio que nos acompaña en la siguiente mesa titulada Diplomacia y Academia, las fuentes, documentos y escritos sobre política exterior, que también contará con la participación de grandes invitados. Y cedo a continuación la palabra a nuestro coordinador, el doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, para dar cierre a esta extraordinaria mesa. Muchísimas gracias, Pamela. Doctora Silvia Núñez, muchas gracias. Doctor Luis Guacuja, gracias. Por supuesto, doctor Carlos Uscanga de casa, muchas gracias. Indudablemente son expertos de sus áreas, América del Norte, Unión Europea, Asia-Pacífico. Estas dos horas es poco tiempo para lo que ustedes nos pueden decir y pueden desarrollar ahí. Estamos muy agradecidos, esperamos contar con su apoyo para futuros eventos en el Centro de Relaciones Internacionales y como bien señaló la maestra Pamela Angulo, pues ya estamos en el tiempo y vamos a continuar con las siguientes mesas. Les pediría, por favor, salir de la sala. Agradecemos su participación y nosotros nos quedamos aquí para continuar. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho.
Progress. Muy bien, pues muy buenos días todavía. Vamos a continuar con pues ya la última mesa de nuestro 29 Foro de Política Exterior de México, que llevó el título de 200 años de política exterior en México y México y el mundo, y ha sido realmente un foro muy, muy interesante, ¿no? Ese recorrido de 200 años de política exterior en todos los aspectos que se han abordado, de verdad ha sido como un curso intensivo de política exterior de México. Felicito al CRI por la organización de este evento y reconozco también a los profesores que participaron del Seminario de Política Exterior en la elaboración del programa previo. Bien, en esta ocasión tenemos también una mesa de superlujo. Vamos a abordar el tema de diplomacia, academia y las fuentes, documentos y escritos sobre política exterior. En esta ocasión contamos con el embajador Miguel Ruiz Cabañas, que ahora viene del TEC de Monterrey, pero es un diplomático muy reconocido. Ahorita les voy a dar algunos rasgos biográficos. Con el doctor Roberto Peña Guerrero, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y conocido por muchos de los que nos están viendo ahorita. Al doctor Jorge Esquiabón, también profesor muy reconocido del CIDE, y al maestro Rubén Ramos Muñoz, que nos acompaña en esta ocasión de la FES Aragón. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de ustedes cuenta con 20 minutos para hacer una presentación inicial. Luego de que termine esta ronda de intervenciones, tendremos otra ronda de unos 5 minutos de cada uno de ustedes y luego entramos a la parte de preguntas y respuestas del público. Están muchos alumnos nuestros y público en general presentes a través de las redes sociales de YouTube y de Facebook. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y le vamos a dar la palabra en primer lugar a nuestro querido embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien también en otras ocasiones ya ha estado presente en otras ediciones del Foro de Política Exterior. Bien, el embajador es actualmente profesor y director de la Iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el TEC de Monterrey. Es coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es egresado del Colegio de México y de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano y se ha desempeñado como coordinador de asesores del subsecretario para América del Norte, coordinador especial para asuntos especiales y director general también de América del Norte. Ha sido representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos. Ha sido embajador en Japón, en Italia, y ha sido representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma. Y bueno, uno de sus últimos cargos fue como subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, embajador, tiene usted la palabra. Buenos días a todas, a todos. Antes que nada, agradezco mucho la invitación para participar en esta 29 sesión sobre el análisis de política exterior y sobre todo ¿no? en el 200 aniversario. Es un gran honor, pero más honor es participar aquí con amigos como el doctor Roberto Peña, el doctor Jorge Esquiabón. Bueno, verdaderamente me siento en riesgo, porque yo creo que ellos sí saben de política exterior y la han estudiado toda su vida, y con obras muy, muy distinguidas. Pero, en fin, yo más bien hablo de como alguien que ha practicado política exterior y desde luego me atuve al tema que había que desarrollar, que es, bueno, pues política exterior y academia. Entonces, seguramente mi visión
no es tan académica, sino es más cómo la veo precisamente como un practicante de política exterior y cómo estudiarla. Debo decir que yo soy un firme convencido de que la mejor manera de dominar un tema es enseñándolo o tratando de enseñarlo. O sea, presentarnos frente a los estudiantes, las y los estudiantes, y decir, esto es lo que estoy tratando de decirte. Además, quiero también decirles algo, estoy fuera de México. Estoy, de hecho, en un cónclave muy interesante en este momento, donde se va a dirimir algo importante para el mundo en la conferencia de Estados parte de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático. Si ven que tengo frío, sí, tengo frío porque hace mucho frío en Glasgow. Y estoy en un salón así, ¿no? Pero sí está haciendo frío. Pero sin más, vamos a ver, ahorita hubo una sesión como de 3 horas, un poco catártica, porque el presidente de la conferencia presentó su documento, un poco ómnibus de todos los temas, y bueno, pues hay insatisfacción con el documento, y entonces todas las delegaciones empezaron a hacerle observaciones. El presidente pensaba cerrar la conferencia a las 6 de la tarde, yo creo que la va a cerrar, si le va bien, a las 6 de la mañana, porque pues hay mucho trabajo esta tarde. En fin, bueno, les comparto unas láminas que me permití hacer para decirles algunas de las cosas que he aprendido, más que todo de mis estudiantes. En estos años de practicante, pero sobre todo de lo que he aprendido en los últimos años de los estudiantes. La pregunta primera que hay que hacerse es, ¿para qué estudiamos la política exterior de México? Obviamente es una pregunta muy obvia, pero yo creo que hay que hacerla, hay que formularla. ¿Por qué estudiamos política exterior de México? Y yo creo que hay 2 razones fundamentales. Uno, para completar una idea integral de lo que es México, de cómo nos convertimos en lo que somos hoy y de cómo me piden que comparta toda la pantalla y ya la estoy compartiendo para que se vea. Les decía de cómo nos relacionamos en el pasado con el exterior, con el mundo exterior, desde la independencia hasta 2021. Y por eso el libro que acaba de publicar Jorge Schiavón con Rogelio, pues es un libro fantástico, el estudio de la política exterior y, digamos, exactamente 200 años de política exterior. Pero vale mucho la pena estudiarlo. Esto sería mi tesis. Para ver no solo cómo nos desarrollamos en el desarrollo histórico, tradicional, interno del país, sino esta parte externa. ¿Qué errores o qué oportunidades no aprovechamos? ¿Qué coyunturas tuvimos que enfrentar a pesar de que tuviéramos las mejores intenciones? ¿Cómo el factor interno, la política interna, a veces determinó la política exterior? Y cómo a veces el entorno internacional también determinó la política interna. Yo sostendría, un estudiante de relaciones internacionales no tiene una idea completa de qué es ser un internacionalista, qué significa México como una visión integral de nuestro país, si no estudia la política exterior que ha tenido el país a lo largo de 200 años, obviamente con gobiernos y un Estado mismo muy distinto y luego con gobiernos de orientaciones realmente muy distintas. Y la segunda razón, que yo también creo que es fundamental, ¿por qué estudiamos política exterior? Pues es básicamente una razón estratégica. Es para ver cómo una mejor relación con el exterior nos sirve para 2 cosas. Uno, para nuestro propio desarrollo interno, económico, político, social, cultural, cómo los mexicanos se desarrollan mejor, cómo como país crecemos y nos hacemos, digamos, una nación más consolidada. Y 2, cómo contribuimos a la solución de los grandes retos globales. Yo creo que esas son las 2 razones más importantes por las cuales hay que estudiar la política exterior de México. ¿Qué se estudia en política exterior?
todos hemos leído muchísimos libros, análisis muy sesudos, artículos de todo tipo de, digamos, de niveles o de fuentes, o de diferente, desde luego, calidad, pero diferente enfoque, etcétera. Pero yo siempre sostengo que la política exterior es, ante todo, un análisis político. Político. Es un análisis, el buen analista de política exterior es un buen analista de la política. Y a partir de que es un buen analista de la política, que comprende la naturaleza del poder, la naturaleza de la influencia de un actor A sobre un actor B, de la manera en que se relacionan los grupos humanos y cómo se influyen unos a otros, entonces puede hacer buenos análisis de política exterior. En ese sentido, para mí, el analista de política exterior debe centrarse siempre, desde luego, en la conducta de los estados, la conducta, o sea, en qué políticas o estrategias de política exterior siguió, pero tratando siempre de sacar la lupa sobre lo que han sido las oportunidades, los retos y las decisiones. ¿Cómo se llegó a ciertas decisiones en el pasado? ¿Cuál era el entorno interno, el entorno internacional? Y cómo los líderes, cuando son buenos líderes, sí tienen un impacto en la política exterior de cualquier estado y de nuestro país en particular. Pero insisto, no es análisis económico, no es análisis demográfico, no es análisis social, no es literatura, es análisis de la política como fenómeno de poder, para ver cómo los actores logran sus objetivos, o los logran parcialmente, y a través de sus decisiones. Desde luego, estamos todos, yo creo que acostumbrados a ver muchos, diversas teorías de relaciones internacionales, enfoques teóricos. A mí me gusta resumirlos en un tema fundamental. ¿Cuál es tu nivel de análisis? Si vas a hablar de política exterior, dime cuál es tu nivel de análisis. ¿Es la política exterior de México en el escenario mundial? ¿Es el escenario internacional lo que más te preocupa? ¿O es la política exterior de México en relación a su política interna? Y aquí viene la frase más citada últimamente, la del presidente López Obrador, de que todo el tiempo insiste en que una política exterior de calidad es una buena política interna, en lo cual yo respetuosamente discrepo 100%. La mejor política exterior es una buena política exterior, que por supuesto, si se basa, tiene un sólido fundamento en una buena política interna, pues mejor que mejor. Pero la buena política interna nunca, nunca va a reemplazar a una buena política exterior. El otro, el siguiente nivel de análisis, pues lo que podemos llamar el Estado o el gobierno, pueden ser los dos, la naturaleza del Estado y la naturaleza del gobierno, pero hay que tenerlo presente. Y por último, como a mí me gusta el análisis político, pienso que hay que ver cómo piensan los líderes, cuáles son su mindset, como se dice en inglés, cuando están tomando decisiones. Hay que ver cuáles son los factores, esas cosas que no cambian y que siempre están determinando la política exterior de cualquier país, pero incluyendo desde luego la de México. Yo soy de los que piensa que geografía sí es destino, ¿sí? Y soy de los que incluso iguala, así como se dice, infancia es destino, si geografía sí es destino. No quiere decir que siempre es el mismo destino, o siempre positivo, siempre negativo, no. Pero es lo que más importa en política internacional, es quiénes son tus vecinos, por supuesto, y lo sostendría yo desde que aparecieron los grupos humanos sobre la Tierra. La economía, los recursos naturales, desde luego la historia, cómo se va conformando una comunidad, una nación, el entorno internacional y lo que al final podemos llamar pues el poder nacional, si es una nación poderosa o lo es menos que otras. Los actores. ¿Quiénes son los actores en política exterior? Pues desde luego el gobierno, el líder. Pero hay otros actores que influyen en la política exterior, como sabemos, de entrada otros países,
Estados Unidos influye en la política exterior de México, yo creo que nadie lo dudaría. También nuestros países vecinos al sur, Centroamérica, influye sobre México, claro que influye. Sector privado, las ONGs, otros actores que hay que estudiar. Los principios, no todos los países hablan de principios en política exterior, pero nosotros sí, porque nos gusta estar viendo al pasado y a veces demasiado, ¿no? Ponemos los dos ojos en el pasado y se nos olvida el futuro. Pero los principios están ligados a nuestra historia y al marco jurídico con la cual se conduce la política exterior. Los intereses, en cambio, siempre están ligados al presente y al futuro. La percepción del presente y las aspiraciones hacia el futuro. Entonces, esos son lo que son nuestros intereses. Y desde luego hay que ver qué estrategias han sido exitosas. Como se, por ejemplo, la expropiación petrolera es un ejemplo clásico de una buena política exterior. O la manera en que México condujo su política exterior en los años más difíciles de la Guerra Fría y más o menos salió bien librado. Y luego también oportunidades perdidas. Yo, por ejemplo, creo que ahorita México en los últimos años está perdiendo la posibilidad de reposicionarse en América del Norte y en el mundo porque no se están aprovechando bien las oportunidades. Y otro, nuevamente, el papel de los líderes. Eso, yo sí soy muy maquiavélico en eso. Sí creo que en política exterior sí existen los principios. ¿Cómo se estudia la política exterior? Es la tercera pregunta. Bueno, desde luego las fuentes son básicas. Están los libros clásicos, de los cuales el libro de Jorge y Rogelio, ya vamos a ponerlo ahí entre los clásicos de la política exterior, junto con el libro de Robert Alayud, de los 200 años de relaciones exteriores de México, el de Mario Ojeda, que bueno, educó a tres décadas a todas las generaciones que estudiamos política exterior. Los estudios, las revistas, la Revista Mexicana de Política Exterior, Foro Internacional, Foreign Affairs en Español, Relaciones Internacionales, en fin, hay muchas, no muchas, pero hay ya 5 o 6 revistas en México, periódicas especializadas, excelentes, muy útiles. Es imposible estudiar la política exterior si las personas, los analistas, no saben analizar los documentos oficiales. Oficiales, pueden ser informes de política exterior o no, simplemente los documentos de gobierno, los planes, etcétera. Y los informes oficiales, informes de organismos internacionales, sobre todo de ONGs, etcétera. A veces noto que mis estudiantes descansan mucho en el internet, como todos sabemos, eso tiene grandes riesgos, pero desde luego también grandes oportunidades. Hay que ser muy selectivo. Los enfoques. Si estás estudiando una etapa de la política exterior o un tema de la política exterior, pero hay una tercera manera de estudiar la política exterior y yo creo que es la que todos realmente queremos. Es cómo influimos, cómo hacemos unas propuestas para que los que toman decisiones, ¿no?, se influyan y digan, pues sí, es una muy buena propuesta la que está haciendo la UNAM o el Colegio de México, el TEC de Monterrey en tal análisis. Por supuesto que sí. Tercer lugar, las obras clásicas de análisis político. Si queremos conocer cómo piensan los líderes, los verdaderos líderes, hay que leer obras clásicas de análisis político. Yo soy fan declarado del arte de la guerra de Sun Tzu. Siempre digo, donde dice guerra, pongan la estrategia y van a ver por qué es tan importante esa obra para estudiar política exterior. Me gustan mucho, en lo personal, desde luego obras de historia, la historia de cualquier país es importantísima para entenderlo, pero también me gustan mucho las biografías y las memorias, cuando los líderes tienen ganas de escribirlas y realmente son muy interesantes de cómo, por lo menos, su visión o sus pretextos, si ustedes quieren, de por qué tomaron ciertas decisiones, pero son muy útiles. ¿Qué deberíamos de lograr? Y con esto termino ya mis comentarios doña profesora Consuelo, yo creo que debemos legar 4 cosas básicas. Miren, una academia que no forma buenos analistas, pues es una mala academia, punto. O sea, nuestra primera misión a quien nos debemos es a las y los estudiantes. Tenemos que formar buenos analistas de política exterior.
¿Para qué? Pues para que se incorporen al sector público, a las privadas, a las ONGs o a la propia academia. Pero es fundamental no perder eso nunca de vista. Estamos, nuestro principal deber, nuestro principal deber es formar buenos analistas. Dos, yo creo que en un país que tiene a veces tantas oportunidades, pero también tiene grandes riesgos, debemos de tener, actualizar siempre nuestros análisis de política exterior. Debemos identificar y ayudar a identificar cuáles son los retos y oportunidades para el país. Eso implica mucha renovación constante. Lo que era útil hace 2 años, ya dejó de serlo. Fácil, lo fácil dejó de serlo. Entonces hay que estar haciendo nuevos análisis de política exterior. El tercero, que es muy frustrante para todos los que hemos estado en este campo, es orientar a los medios y opinión pública. Porque no se han fijado, todas las personas tienen opiniones sobre qué es lo que debería hacer México en la ONU, con Estados Unidos, en América Latina, qué le debería haber dicho el presidente López Obrador a cualquier otro presidente. Bueno, no mucho porque no los ve, pero realmente es importante ese tipo de orientación. Y cuarto, creo que hay que convertir al país en un líder regional y mundial. ¿En qué? Pues un líder académico. Esto es la pregunta que se nos formuló. ¿Tenemos los recursos humanos, los materiales, los ámbitos? Sí, sí creo que México es un referente en América Latina, pero no basta. Deberíamos estar a nivel internacional. Hay países mucho más pequeños que México que tienen, digamos, más peso en el análisis de las relaciones internacionales y de la política exterior. Está pendiente, a mi modo de ver, convertirnos en potencia en los análisis de política exterior. Yo con eso termino mi presentación. Les agradezco mucho esta invitación y me quedo aquí a su disposición para platicar con ustedes. Gracias, embajador Luis Cabañas. Siempre es un placer escucharlo. Y además ahora en esta mesa en donde se habla de justo la vinculación entre la academia y la política, ¿no? Esto es interesante porque ahora en su faceta de académico, pues me imagino que los alumnos deben estar encantados con sus cátedras, pues porque tienen la visión no nada más teórica, sino la visión práctica, y yo creo que eso es muy importante. En los últimos años tuvimos la fortuna de tener la Cátedra Solana, en donde varios embajadores ya retirados venían a colaborar a la UNAM en diferentes instituciones de la UNAM y con grupos de estudiantes. Fue riquísimo. Es una lástima que este proyecto pues por ahora no esté abierto. Esperemos que en un futuro cercano se vuelva a retomar, pero de verdad fue una experiencia maravillosa, sobre todo para los alumnos. Y yo creo que es lo que ha permitido en buena medida que avancemos en el vínculo entre pues la academia y la práctica en política exterior. Pues muchas gracias. Ahorita retomamos. Me voy a poner mi mascarilla porque aquí es obligatoria. Claro, nada más sí. Me la quito un momento. Adelante, adelante. Perdónenme, pero aquí sigo. Sí, bueno, siguiendo nuestro programa, vamos entonces a darle la palabra al doctor Roberto Peña. El doctor Roberto Peña es, como les comentaba en un inicio, profesor de nuestra facultad, un querido profesor de nuestra facultad. Y les voy a dar algunos datos, aunque ustedes ya lo conocen muy bien. Bueno, el doctor es egresado de la Universidad Complutense de Madrid en el doctorado en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización. En licenciatura y maestría es egresado de la UNAM. De Relaciones Internacionales. Él ha tenido una amplia experiencia profesional dentro de la facultad, ha ocupado cargos importantes en la administración
de la misma. Ha sido jefe de la División de Estudios de Posgrado, ha sido secretario general, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, coordinador del Centro de Estudios Europeos, pero también lo ha combinado en pues una etapa muy interesante como asesor en materia de cuestiones económicas internacionales en la Secretaría de Comercio, en el Bancomer, ¿no? En fin, el doctor Roberto Peña tiene una amplia trayectoria y una experiencia muy, muy notable, tanto en el área de la docencia como en el área práctica. Entonces, esto lo hace así un personaje idóneo para participar justo en esta mesa. En los últimos años ha impartido las asignaturas de teoría de relaciones internacionales, grandes debates internacionales, nuevas fronteras de nuestra disciplina. Es especialista también en estudios europeos y, bueno, entre sus trabajos destacan, por ejemplo, el artículo sobre falacias sobre la disciplina en relaciones internacionales, la naturaleza de la Unión Europea como actor internacional, México y Unión Europea, 20 años del acuerdo global, entre muchas otras publicaciones que el doctor Peña tiene. Entonces, sin más, por favor, doctor Peña, tiene la palabra. Gracias, Consuelo. Gracias, maestra. Realmente es un gusto, un placer estar en compartir esta mesa, ¿sí? Con grandes amigos, colegas. Obviamente, el embajador Cabañas se ha convertido en un referente muy importante. Mis alumnos me dicen con sus informes, ahora, en estos últimos días, con nuestro amigo querido también, Leonardo Curcio, ¿verdad? Me dicen, bueno, el embajador Cabañas es el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le digo, no, a ver, es el corresponsal, ¿no?, de la Secretaría. No, no, en fin, no. Es embajador, ya se volvió muy famoso, ¿sí? En fin, ya lo tenemos prácticamente escaneado todo mundo. Muchas felicidades por todas las contribuciones que nos ha estado dando en los últimos, en lo menos, ya tiene tiempo, ¿no? En las entrevistas que le hace Leonardo Curcio. En fin, y obviamente Jorge Schiavón. Jorge, realmente, ahora estamos celebrando pues los 51 años del CRI, ¿no? Pero hace 20 años te conocí, te invité a la ceremonia, bueno, al evento, a los 30 años del Centro de Relaciones Internacionales, cuando era coordinador, y obviamente era el joven promesa que se consolidó como un profesional totalmente exitoso. Muchas felicidades, Jorge. Me acordé mucho de ti cuando supe que iba a compartir la mesa. Y el doctor Rubén, no tengo el gusto de conocerlo, pero ya tendré el placer de escucharlo y compartir esta mesa con él. En fin, es un gusto estar con ustedes. Yo voy a hacer una reflexión, voy a abordar tres temas, ¿sí? Ya el doctor Cabañas, el embajador Cabañas hizo una serie de planteamientos muy, muy importantes y tienen que ver con esta relación entre política exterior y academia, ¿no? Y obviamente el ejercicio que yo voy a hacer, el primer tema que voy a abordar, un poco haciendo referencia con datos históricos, porque yo creo que nuestros estudiantes y los que están en esta sesión, pues yo creo que sí, pues muchos tendrán ya los referentes, pero creo que es importante hacer un poco de historia, ¿no? El primer tema es política exterior de México y en las instituciones de educación superior, ¿no? Estos datos históricos, obviamente, la UNAM, ¿sí?, la Facultad de Ciencias Políticas, se crea la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en 1951, pero es a través de una recomendación de la UNESCO de 1948, ¿sí?, que convoca a los países miembros de la entonces Naciones Unidas, ¿sí?, y recomienda que se creen las licenciaturas o las carreras de ciencias sociales. Y en este marco la UNAM pues creó la Escuela Nacional
Ciencias Políticas y Sociales, que va hasta 1966, se crea en 1951, con la carrera, una de sus cinco carreras, la licenciatura en Estudios Diplomáticos y Consulares, ¿sí? Que prevalece con ese nombre hasta 1966, cuando se crea el posgrado y se cambia la denominación a licenciatura en Relaciones Internacionales, que era una tendencia histórica también que se había dado en todo el mundo, de ya rescatar el término de Relaciones Internacionales para identificar esta carrera. Obviamente surge en un esquema de una perspectiva profesionalizante, es decir, formar los cuadros profesionales que la internacionalización de todos los procesos que se estaba dando después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente implicaba la necesidad de preparar cuerpos profesionales. Y surge como una carrera profesionalizante y se mantiene hasta la fecha, ¿sí? Es decir, como bien lo señalaba el embajador Cabañas, es la formación de cuadros especializados internacionalistas con una buena base profesional, ¿no? Y obviamente en este esquema, el Colegio de México está también en este radar. Claro, la licenciatura en el Colegio de México se inicia en 1960, pero el Colegio de México tiene un antecedente desde, bueno, 1938, cuando el don Daniel Cosío Villegas crea la Casa de España, ¿sí? Y en 1940 ya se pasa al Colegio de México, ¿no? Y obviamente empieza con un proyecto de investigación desde entonces y posgrados, pero la licenciatura como tal se inicia en 1960. En este esquema yo creo que es tenemos históricos, otros campus de la UNAM donde se imparten relaciones internacionales. En 1975 pues entra el Aragón, ¿sí? La FES Aragón, la Acatlán. Y y obviamente en este marco, ¿sí?, también hay que hacer una referencia obligada a Alcide, ¿no?, y su destacada aportación en la formación de internacionalistas de estudios sobre la política exterior de México. Tenemos tres instituciones públicas. Yo creo que es el vector de las universidades públicas en este país, de las instituciones públicas que han venido impulsando y el desarrollo de la docencia y la investigación y la producción, ¿sí?, de obras, en fin, con el tema de la política exterior de México y las relaciones internacionales en general. En este esquema, tenemos un momento muy importante, ¿sí?, que es dos momentos, ¿sí?, regresando a la facultad. Y bueno, aquí también quisiera hacer referencia en este esquema de cómo ha proliferado la licenciatura a nivel nacional, y hemos tenido oportunidad, algunos, Jorge en este caso, la maestra Consuelo Dávila y otros colegas, de participar en la Asociación de Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales desde 2002-2003, que se crea hasta la fecha, que es la Asociación de Acreditación de las Licenciaturas a nivel nacional. Y obviamente el espectro es imponente, el boom de las escuelas y de las instituciones de educación superior que han incorporado la licenciatura de Relaciones Internacionales, y nos ha permitido, los que hemos participado como acreditadores o certificadores de todas estas instituciones públicas y privadas, de tener un escaneo clarísimo de cuál es la tendencia y la consolidación en muchos casos de universidades públicas y privadas también, además de la UNAM, del Colegio de México y del CIDE, en ¿no? El TEC, por ejemplo, ha tenido también una participación y desarrollo muy importante en este esquema, y no se diga el ITAM, ¿no? En fin, tenemos ahí, bueno, y otras universidades privadas también que están haciendo una excelente labor, nada más por comentar, bueno, la Ibero, la Náhuac, ¿no? En fin. Pero regresando a la facultad, ¿no? En 1970 se crea el Centro de Relaciones Internacionales. Es un punto de quiebre importantísimo, histórico para la UNAM y para la facultad en términos de su desarrollo y los vínculos entre la política exterior y la docencia en México, ¿no? O sea, cumplimos este año 51 años, estamos de plácemes, cumplimos 70 años de la facultad. Entonces tenemos ahí aniversarios muy importantes que hemos estado celebrando este año. Y en este esquema hay dos foros muy importantes, dos eventos que convocamos
a través del Centro de Relaciones Internacionales históricamente. Así que es el Coloquio Internacional de Primavera, que inició en 1976 y a la fecha se ha celebrado de manera ininterrumpida año con año. Yo creo que es uno de los eventos de la UNAM más longevos en términos de su continuidad y de su consolidación, 45 años celebrando, aún en periodos difíciles de la universidad, como en huelgas. Hemos celebrado el Coloquio Internacional de Primavera. Y el otro evento básico, ¿no?, y es el que nos está convocando hoy, es el Foro Nacional de Política Exterior, que en 1986 se echa a andar a través de la iniciativa del el maestro embajador Pedro González Olvera, que en aquel entonces era secretario técnico del Centro de Relaciones Internacionales. Una iniciativa de mi gran amigo, ¿sí?, colega, el embajador Pedro González Olvera, que ya también participó en el marco de este evento que estamos celebrando esta semana, ¿sí? Entonces, estamos celebrando el 29º foro, ¿sí?, que inicia en 86 y hasta 1999 se celebraron 8 foros. Hubo ahí unos 2 años que se interrumpió, pero a partir del año 2000, ¿sí?, a la fecha se ha venido celebrando el foro cada año de manera interrumpida. Es decir, llevamos 21 años prácticamente celebrando el foro. El siglo XXI no ha habido interrupción en el foro. ¿Por qué hago referencia a esto? Más adelante vamos a ver, porque es una cuestión en donde, más adelante lo voy a señalar, pero adelanto. A veces se critica que en los países, en Iberoamérica, que la concentración del análisis de las relaciones internacionales y de las teorías siempre vienen de los Estados Unidos, de la Academia estadounidense, y que en otras partes del mundo prácticamente no hay aportaciones serias. Pero más adelante lo vamos a ver. Yo creo que todos los estudios en política exterior de cualquier país, ¿sí?, es una aportación nacional, ¿sí?, con las características muy peculiares de ese país que hacen una contribución al desarrollo teórico, metodológico y obviamente narrativo de las relaciones internacionales. Pero obviamente si hablamos de la academia estadounidense, el problema es que, pues yo creo que el problema ahí es que la mayoría de los académicos estadounidenses son monolingües, ¿sí?, no leen más que en inglés. Y obviamente todo lo que se produce en otros idiomas, por ejemplo en español, que es un mundo, ¿sí?, de países, en fin, pues prácticamente no están registrados ahí. Pero eso es una de las cuestiones que siempre me ha llamado la atención. Ok, estamos en este esquema dando información histórica. El tema de las publicaciones, ¿sí? Desde 1955 en la Facultad de Ciencias Políticas inicia, ¿sí?, con el primer número de la revista Ciencias Políticas y Sociales, que contaba con un apartado de estudios internacionales hasta 1965. A partir de 1966, que se crea, ya pasa de escuela a facultad, entra la revista mexicana de Ciencias Políticas, que hasta la fecha se sigue publicando y que siempre hace aportaciones de análisis de relaciones internacionales. Siempre hay un apartado, apartados o revistas dedicadas a cuestiones internacionales. Pero a partir de la fundación del CRIP se inicia la publicación, estoy hablando de 1970, del Boletín de Relaciones Internacionales. Y entre 70 y 73 se publicaron 28 números, además de 8 cuadernos de relaciones internacionales. Estas publicaciones fueron el antecedente de la actual revista de Relaciones Internacionales, que inicia con su primera publicación en ese año, 1973, siendo una de las pioneras en Iberoamérica, obviamente, ya hizo referencia el embajador Cabañas del Foro Internacional y otras revistas, y en fin, ¿no? Pero a partir de 73 inicia la nueva era, la revista de Relaciones Internacionales, y a la fecha, ¿sí?, en este año, ¿sí?, tenemos 140 números de la revista. Se dice fácil, pero realmente es un continuo histórico que nos lleva a tener una presencia en las aportaciones, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas, en relación con la difusión del estudio, tanto de las relaciones internacionales, pero también de forma particular en política exterior. Se han hecho ejercicios de hacer un índice histórico. La doctora, la maestra Consuelo Dávila, hizo un trabajo excepcional hace unos años, ¿sí?, que hizo un índice general en 1998,
no sé si ven la revista, en fin, en donde hizo un corte y prácticamente los artículos sobre política exterior de México ocupan una parte importantísima, ¿sí?, hasta el corte que se hizo en ese año, de las publicaciones de la revista Relaciones Internacionales, ¿no? Entonces, obviamente un trabajo muy intenso, y en este esquema, bueno, me he encontrado con artículos de embajadores, de miembros del Servicio Exterior Mexicano, bueno, hasta de presidentes tenemos artículos, ¿no? En fin, no voy a decir, pero hay ahí también ya aportaciones históricas, ¿no? Obviamente, en este esquema, en este ejercicio de publicación, los artículos de los colegas y miembros del Servicio Exterior, embajadores, en fin, es realmente muy riquísimo, ¿no? Ahí pueden encontrar, bueno, de todos los niveles y aportaciones. Por otra parte, a lo largo de los 51 años de existencia del CRI, se ha desarrollado una fructífica labor editorial. Además de la revista, se han publicado más de 300, yo creo que es más, no tengo el dato ahorita hasta el corte de actualmente, pero de 360 libros, ¿sí? O sea, una producción a la que hay que agregar también la producción de los Centros de Estudios de América del Norte y del Centro de Estudios Latinoamericanos. Además, las publicaciones de otras escuelas y facultades e institutos de las ciencias sociales y humanidades, que ha contribuido de manera importante a las investigaciones y difusión, ¿sí?, de las cuestiones de relaciones internacionales. Obviamente, el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Sociales, etcétera. Yo lo dejaría que hasta aquí este punto, es nada más una referencia para dimensionar cómo estamos presentes, la UNAM en particular, obviamente el Centro de Relaciones Internacionales, la Facultad y el Centro de Relaciones Internacionales. El segundo punto que quisiera abordar es el de teorías de relaciones internacionales y política exterior. Como profesor desde más de 40 años dando las clases de teoría y metodología de relaciones internacionales, bueno, pues prácticamente y eso siempre se los replico a mis estudiantes, y ya el embajador Cabañas también hizo acotaciones muy importantes. Todas las corrientes teóricas de la disciplina de relaciones internacionales, todos los debates que se han venido generando, estamos hablando, algunos hablamos del cuarto debate, otros se quedan en el tercer debate, en fin, de la forma en que han periodizado este proceso histórico del desarrollo epistemológico de la disciplina, bueno, obviamente, siempre les digo, el centro de imputación de todas las aportaciones teóricas, de todos los enfoques y de todos los debates es el tema de la política exterior, ¿sí? O sea, subyace en todo esto la problemática del análisis, el estudio, ¿sí?, y las estrategias y cómo contribuir, ¿sí?, a la explicación, etcétera, etcétera, de este fenómeno clave. Es el núcleo duro, ¿sí?, de las teorías de relaciones internacionales y de la formación de los internacionalistas. Una formación teórico-metodológica sólida, y yo se lo repito a mis estudios, es un punto de referencia para tener una exitosa carrera profesional. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la esencia de las corrientes teóricas en función de este núcleo duro, pues, desde entonces, bueno, aquí yo siempre también les digo, mi segundo, vamos a decir, texto que publiqué en el segundo coloquio internacional de primavera de 1977, presenté una ponencia sobre consideraciones teórico-metodológicas para el estudio de la política exterior, porque yo empecé a estudiar y me metí al tema de las cuestiones teórico-metodológicas y yo decía, bueno, hay muchas confusiones, ¿no? En fin, creo que hay que hacer una serie de precisiones metodológicas básicas para el estudio de la política exterior en términos generales, ¿no? Y obviamente, el primer punto al que hice referencia, y abro ese artículo, es la relación indisoluble entre política interna y política exterior. El embajador Cabañas hizo una referencia muy importante en relación, bueno, prácticamente cómo se determina la política exterior a través de la política interna, es decir, es una relación indisoluble,
y pero hizo referencia también que la política internacional condiciona la política exterior de los estados. Es decir, hay un espacio ahí de cómo se internaliza la política internacional hacia el interior de los estados y cómo esto es una especie de retroalimentación, feedback, se reprocesa y hay respuestas en relación con esto. Son cuestiones metodológicas, ¿sí? Que yo siempre, fue uno de mis primeros retos para intentarle al problema, a la esencia de las teorías de relaciones internacionales, el tema de la política exterior. El otro elemento que planteo, y estoy haciendo referencia a ese artículo de 1977 que se publicó en las memorias de ese segundo coloquio internacional, es ¿a qué responde, o sea, a qué proyecto responde la política exterior? Obviamente que es el proyecto hegemónico dominante, ¿sí? Que se impone por las élites, al final de cuentas. Pero es un principio metodológico. Obviamente ahí se articula el tema del interés nacional junto con la política exterior y su proyección, al final de cuentas, hacia el exterior, ¿no? Obviamente, como también lo señaló, estoy repitiendo algunas cosas que ya señaló el embajador, ¿eh? Obviamente las cuestiones geopolíticas, o sea, las prioridades de política exterior, ¿no? Cuando hablo de prioridades geopolíticas, estoy hablando prácticamente de nuestras fronteras, de nuestra región, y bueno, este ejercicio que se ha hecho de los 200 años de la política exterior, pues siempre me remito, ¿no? A esa primer estrategia de política exterior que se gesta en el gobierno del entonces primer presidente, ¿no? Guadalupe Victoria, en fin, y cómo se articula y proyecta esa estrategia en un esquema donde no teníamos el reconocimiento de España, del Vaticano, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí hay una cuestión de prioridades geopolíticas y política exterior, ¿sí? Que están determinando nuestras prioridades, o sea, las fronteras, el espacio inmediato es el que determina las prioridades de la frontera. Obviamente, la región y el tema de la seguridad nacional. Y otro elemento muy importante en este ejercicio son las relaciones económicas estructurales que nos vinculan con el exterior. Ya, obviamente, en nuestra relación con nuestro vecino del norte, todas las cuestiones que sabemos que nuestras prioridades, pero también con las fronteras del sur, ¿no? En fin. Obviamente, aportaciones al tema de las relaciones entre la Academia Mexicana y la política de exterior se han hecho infinidad de trabajos interesantísimos. Un texto que me jaló y que generó debates en el Centro de Relaciones Internacionales es el que publicó Arturo Borja sobre enfoques para el estudio de la política exterior de México, evolución y perspectivas de 1997. ¿Sí? Aquí lo tengo, no sé, en fin. Pero aquí hay una cuestión muy interesante que me llamó la atención desde aquel, ¿sí? Y dice que en el caso, textualmente lo cita el autor, dice, el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aun cuando depende también del presupuesto público, representa, ¿sí?, una línea de investigación más crítica hacia la iniciativa del Estado mexicano, ¿sí? Es decir, la postura de la producción de la facultad, la libertad, en fin, que siempre hemos sido unos criticones de la política exterior de México, en el buen sentido, ¿sí? Es decir, cuestionando, los consideramos lo que se denomina a veces pifias de nuestra política exterior, pero también reconocemos, ¿sí?, la calidad y la proyección y el trabajo que se hace en México, en nuestros obviamente representantes, el servicio exterior, pues se ha distinguido históricamente, ¿no?, por ser una llevar a cabo una diplomacia de reconocimiento internacional muy importante. Entonces, ahí tenemos la postura de la UNAM, ya tipificada, pero además hemos seguido haciendo trabajos, evoluciones sobre la relación entre la academia, así como este texto de Arturo Borja, ¿no?, que hace una recapitulación de cómo se ha venido estudiando en México, ¿sí?, la política exterior, las corrientes teóricas, cómo han influido, etcétera, etcétera, y cómo las tipificas. Esto me llevó a una invitación, este texto de Jorge, ¿sí?, me llevó a llevarlo, a discutirlo en un evento que convocó el entonces coordinador de la licenciatura o de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ibero, Agustín Gutiérrez Canet, en una reunión en
Tijuana con el presidente de la República, con Fox, y con el secretario de Relaciones era Jorge Castañeda Guzmán, ¿no? Y nos convocó a un evento, ¿sí? Donde hicimos un ejercicio muy parecido al que había publicado el Colegio de México, ¿sí? Al que hago referencia, y me tocó compartir la mesa con Ricardo Macuset, ¿no? Él presenta también su análisis y yo presenté el mío, en fin, en relación con esta relación entre academia, ¿sí? Academia y la diplomacia y política exterior de México. Más adelante, en 2008, un texto que coordinó muy amplio, ¿sí? La maestra Consuelo Dávila y Rubén Cuellar sobre la política exterior de México y sus nuevos desafíos, ¿no? Aquí hay un artículo también en ese sentido muy rico de la doctora Rosa Isabel Gaitán sobre apuntes para elaborar una propuesta para el estudio de la política exterior de México. En fin, y bueno, ya aquí escribí yo también una aportación, ¿sí? Sobre, estamos hablando 2008, 2007, ¿sí? En donde hago un balance, ¿sí? De la crisis, en aquel entonces hablaba de la crisis de la política exterior y yo le puse la crisis de la política exterior de México, mitos y realidades, ¿no? En fin, o sea, que son textos que nos han llevado, pongo estos referentes, obviamente tengo otros textos que he abordado sobre la política exterior de México, pero a lo que quiero llegar es que quienes nos formamos y estamos en las academias mexicanas, es una obligación, ¿sí? Siempre cruzar en nuestros análisis, en nuestra docencia, en nuestras investigaciones, por la política exterior de México. El tercer punto que quiero abordar para terminar son las líneas de investigación y perfiles profesiográficos, ¿sí? Un tema que Jorge lo conoce muy bien porque nos hemos acompañado en procesos de acreditación de Accesiso. Y bueno, obviamente, ¿cuáles son las líneas de investigación y los perfiles profesiográficos de las instituciones de educación superior que dan la licenciatura en relaciones internacionales, ¿no? Obviamente, aquí entramos y obviamente la calidad y la propuesta de seminarios de áreas y política exterior de México. Voy a poner el ejemplo de mi facultad y el plan de estudios y cómo se ha venido replanteando en el tiempo, pero siempre vamos de seis ejes en la formación del internacionalista, ¿sí? El eje, obviamente, teórico-metodológico, el eje de la política mundial, el eje del derecho internacional, el eje de la economía internacional, el eje de la política exterior de México específico y el eje de estudios regionales. Pero todos los ejes, ¿sí?, hacen cruces transversales en relación con la política exterior de México y con las reflexiones teórico-metodológicas, el ejercicio profesionalizante de nuestra disciplina, ¿no? Y siempre vinculados al espectro de la relación con la, con nuestra secretaría, no solamente de relaciones internacionales, de relaciones exteriores. Yo trabajé muchos años, ya lo señaló ahí Consuelo, ¿sí?, en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tanto en la Subsecretaría de Comercio Exterior como en la Subsecretaría de Comercio Interior, que se cruzaban cuestiones de importación, exportación, abasto nacional, etcétera, pero también de la negociación de acuerdos internacionales. Y tuve la oportunidad durante 4 años de tener esa experiencia de ir a negociar al extranjero, compartir escenarios de negociación con mis colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, en fin, todas estas cabezas de sector que tienen que ver con las relaciones exteriores del país, ¿no? Hacienda, en fin, todas. No hay una Secretaría de Estado que no tenga una dirección general de relaciones exteriores, ¿no? O de política en función. Y a veces, bueno, a veces, en términos de negociaciones internacionales, y esto lo conoce muy bien el embajador Cabañas, ¿sí?, los que llevan las negociaciones son los expertos de cada una de esas secretarías, ¿sí? En una mesa que tuvimos en un coloquio hace muchos años con Rosario Green, creo que fue un coloquio internacional de primavera, y con ¿quién era su esposo? No recuerdo. El embajador Claude Heller.
con Klaus Heller, ¿sí? Tuvimos una mesa y yo en esa mesa, que lo publiqué en un artículo en la revista del CRI, hablo de estas cabezas de sector y que la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues a veces había confrontaciones en, había ahí todo el tema teórico de las políticas burocráticas, que forma parte de las corrientes teóricas para estudiar la política exterior, pues en México se han dado todo el tiempo, ¿no? Y los choques de posturas, de negociaciones, en fin, y en aquel entonces, bueno, pues las áreas de comercio, que era la que yo iba, las comisiones mixtas, etcétera, etcétera, para preparar los escenarios de negociación, pues a veces chocaban con la subsecretaría de análisis económico que estaba ahí, ¿no? Y bueno, ahí entre, nos dejaban ahí a los, vamos a decir, a los que teníamos que arrastrar la pluma, ¿no? Para solucionar los problemas que se presentaban en esto. Entonces, yo cuando planteé esto en ese evento, Klaus Heller me dijo que no, que estaba equivocado, ¿no? Digo, pues yo me quedé, bueno, pues él es el embajador, ¿no? En fin, pero Rosario Green dijo que no, que sí, que yo tenía razón, ¿no? En fin, me dio la razón y pues ya, Klaus Heller ya no pudo decir más, ¿no? En fin, pero ahí está ese texto, ¿no? Que fue ahí por ahí, seguro que fue en 1984 en una revista del CRI. Bien, hago estas referencias porque obviamente los seminarios y áreas de política exterior de México, de todas las instituciones de educación superior, están funcionando. Hay proyectos de investigación y seminarios. Se encuentra uno, por decirlo, en la Universidad del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, trabajando con proyectos de frontera, de migración, etcétera. O sea, en términos regionales también las instituciones de educación superior tienen que desplegar proyectos muy específicos y concretos de sus regiones, ¿no? En fin. Y obviamente todo esto se refleja en los planes y programas de estudio de las diferentes instituciones de educación superior. Y ahí, bueno, Jorge es un experto también en relación a ver, aquí hay huecos, en fin, con este esquema que tenemos, porque además los estándares que manejamos. Dos minutitos, por favor. Sí, ya voy a terminar, ¿no? Son los estándares internacionales, es decir, cómo están estructurados los planes y programas de estudio en Harvard, en, no sé, en Berkeley, en la Sorbonne, en la Complutense, etcétera, etcétera. Y por último, ¿sí? Los perfiles profesiográficos. Esto para mí es importantísimo, ¿sí? Obviamente tenemos profesores de perfil muy academicista y que, bueno, son expertos historiadores de la política exterior de México, pero también tenemos profesores de perfil muy profesionalizante y ahí sí es recuperar la experiencia de los miembros del servicio exterior. Nosotros hemos tenido profesores, embajadores, en fin, Daniel de la Pedraja, Dueñas Pulido y, bueno, pues más por hacer referencia a algunos, y obviamente Emilio López Basols, que hace un mes, ahora en agosto, el 21 de agosto falleció, y obviamente sus aportaciones y sus clases vienen a contribuir a la formación de los profesores. Hay que tener un referente ahí de recuperar la experiencia de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, que le dan un gran empuje, o sea, realmente le dan un sentido práctico a la formación de los estudiantes. De ahí, por último, me va a hacer referencia a la Cátedra Solana, ¿sí? Que tenemos que platicar, Jorge, tenemos que platicar, embajador, porque yo creo que tenemos que recuperar esa cátedra en sus términos. Yo ya estoy pensando en hacer algún movimiento ahí, obviamente aprovechando a los colegas del CIDE, del Colegio de México, en fin, para ver, buscar un esquema más amplio de mantener la Cátedra Solana y promoverla a nivel nacional a través de nuestras instituciones y obviamente recuperar a todos estos miembros del Servicio Exterior, ¿no? Que son los que vienen a darle una contribución, yo creo que fundamental para mantener esa relación entre la academia y la política exterior de México. Gracias. Ya, Roberto, perdón por la premura, pero si no nos da tiempo de las preguntas, no. Y hay un montón. No, qué bien. Tú me hubieras alzado, me hubieras dicho. Asuntos relacionados con.